Edgar Estrada, Iván Centeno, Iván Zavala y quien les hable, Enrique Armas, listos para llevar a ustedes el segundo juego de hoy entre Dantos y el conjunto de los Burritos de Madrid. No, le quitaron el de Burritos, se quedó en Cañoneros de Madrid. Vamos a saludar a la codirectora de Intura, Nasha Campbell, que ha publicado en sus redes sociales hoy una fotografía bárbara ahí, refrescándose en las aguas del Cañón de Somoto. Así es que saludamos a la compañera Nasha Campbell, que siempre escucha las transmisiones deportivas de Radio 580. El Dantos ganó el primero de ayer, ganó el segundo de ayer, ganaron los Dantos por nocao con jonrón de Rayito el primer partido dominical, y vamos al segundo juego. El zurdo Quintana hará los envíos y aquí están los line-up de los equipos con el capitán Edgar Estrada. Don capitán, buenas tardes, 12 del mediodía con 25 minutos. Parece que vamos temprano el día de hoy. Camilito, los efectos, la musiquita, salsa. ¿Cómo está, capitán? Como la 580, el equipo de Madrid, el equipo visitante, presenta a Rudy Rodríguez en el jardín central como primer bate, Josué Mairena en la tercera base, segundo bate, Marbel Córdoba, Olivas en el shortstop, Avener González en la primera base, cuarto bate, Leiber Santeliz en el left field, quinto bate, Juan Lobo como catcher, Joshua Talavera, bateador designado, Janier González en la segunda base, octavo bate, Roger Morales en el right field, noveno bate, y el abridor es Elder Antonio Martínez. Vamos a ponerle la porque tiene el mismo nombre del equipo del pelotero, pitcher relevista del equipo de los Indios, Elder Martínez. Entonces le vamos a decir Elder Antonio Martínez. Comienza el juego. El zurdo Milton Quintana lanza por parte del equipo de los Dantos. Enrique Armas, ¿y tú cómo estás? Como la 580, don capitán. Buenas tardes otra vez. Aquí nos vamos al episodio número uno. Los Dantos frente al equipo de Madrid. Lanza el pitcher, strike cantado de calidad. Como grupo logístico, Empremar, calidad hecha servicio. Bateando Rodríguez, comenzando el partido aquí en Managua. Listo el pitcher, lanza el zurdo, bola bajita. Estamos en el béisbol, estamos en el Pomares, estamos en Managua, Nicaragua. Aquí está Beautiful Town. Llevando a ustedes pelota y de la buena. Aquí por la 580, lanzamiento, le tira el bateador, batazo por el left field, elevado cerca de la raya, busca el patrullero izquierdo, mete el guante, captura, chocó con la barda. Oye, qué bonita esa jugada del jardinero izquierdo del conjunto de los Dantos en este desafío que acaba de comenzar, y el propio pitcher aplaude a su jardinero izquierdo por esa jugada. Voy a felicitar al publicista de Inicer, aquí al aire, por ese excelente rótulo, bien bonito y bien apropiado, que han instalado aquí detrás de la barda de left field. Inicer apoyando el deporte nacional. Y arriba, un pelotero del Boer en una gigantografía bonita, y debajo, un jugador de fútbol de Nicaragua también. Bárbaro, muy apropiado el rótulo, muy bueno. Muy bueno, me parece algo fantástico. Muy bueno, así se hace. Este es el béisbol por la 581. Falló Rodríguez en batazo al left field, muy bien fildeado por el patrullero izquierdo de los Dantos. Y ahora batea Josué Mairena. Marvel Olivas va a esperar turno. Listo el pitcher, lanza, le tira y levanta un fly ahí por segunda. Busca el camarero, espera y captura. Para el lado número 2, bases limpias, bateando Somoto. Se llama Madrid, Sardilla, el equipo se llama Madrid. Hombre, una de mis grandes alegrías de Semana Santa, y se me había olvidado contárselo a ustedes, es haberme encontrado con mi siempre queridísimo amigo Mario Miranda Bonilla. Estaba yo entrando al restaurante Mr. Seafood en Diriamba, donde sirven unos pescados jodidos fritos de las cosas bellas. Y desde que entro yo comienzo a oír: cuando yo sea grande quiero ser como vos. Cuando yo sea grande quiero ser como vos.
Y entonces digo yo, ¿qué cosa es esto? ¿Resaca o qué cosa? Pero no veía a Mario, y Mario Miranda es la única persona del mundo que siempre me saluda así. Cuando yo sea grande quiero ser como vos. Y entonces al finalmente lo logro ubicar, jodido, y me alegró mucho verlo completamente recuperado, como nuevo. Sano, sanote, puro machote. Incluso con más libras que antes, que cuando estaba chaval, lanza el pitcher, le tira y abanique el bateador Oliva. Side of South, estamos en el primer episodio. Su televisor, cómprelo en Copasa, su horno de microondas en Copasa, su refrigeradora en Copasa. Compre usted en Copasa, la casa de las grandes marcas. Lance el pitcher, le tira y abanica. Y se ponchó el bateador Olivas para el out número 3. Ninguna carrera, ningún hit, ningún error. Las bases quedaron limpias. Arrancó el juego. Madrid 0. Los Dantos al ataque. En óptimas condiciones, Mario Miranda, gracias a Dios. Así es que andaba con su señora, doña Marcia, y con otros amigos ahí del deporte y del billar. Y nos alegró muchísimo ver a Mario Miranda completamente recuperado. Tuvo una crisis de salud muy seria, pero está en óptimas condiciones, como diría el Yambito. Cero todo. Hola. Arrancó el juego, los Dantos por batear. Madrid no pudo anotar. Buenas tardes, Marugo, ¿cómo está? Hola. Ahí está el negro, adelante. Negro, 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 negro. Edgar Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo está? Como la 580, Enrique, efectivamente ha arrancado este partido, el tercero ya, el último, más bien, de la serie entre el equipo de los Dantos y el conjunto de Madrid. Y los Dantos pues han prevalecido claramente como se esperaba desde el arranque de la serie. Vamos a ver finalmente qué se observa en esta oportunidad después de la victoria contundente lograda a primera hora por el equipo de los Dantos. Y tal como les ha informado Martín, pues qué tremendo, ¿verdad? Lo de Renato Morales con su imparable número 1500. El pelotero número 13 que logra una hazaña de esa naturaleza y que va mostrándonos pues cada vez lo reducido que son estos grupos cuando llegas a 150 victorias, cuando llegas a 1500 imparables, cuando llegas a 150 o 200 cuadrangulares, que son justamente la etapa pues más selectiva de cada uno de estos jugadores que van escribiendo la historia de la pelota nacional. Así que tremendo por Renato Morales que hoy ha llegado pues a 1500 imparables y vamos a ver que nos depara el resto de las series y sobre todo este segundo partido de la doble programación de hoy que ya nos mostró Milton Quintana colgando un escón ante el equipo de Madrid y vamos a ver si Madrid pues se defiende ante los Dantos que los noquearon a primera hora 10-0 en esta oportunidad. Así que cierre el primero, batean los Dantos con alegría con Aguilar y con Mendoza y con ustedes Enrique de Armas. Enrique, ¿y tú cómo estás? Hola, 580, diría Lucho. Nos vamos aquí al final del primer episodio. Batea el equipo de Madrid, de los Dantos, frente a Madrid en el Parque Capitalino. Béisbol, 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 béisbol por la 580. Abre tanda, alegría, lanza el pitcher, strike cantado de calidad. Como grupo logístico en Premar, calidad hecha servicio. No se quede a pie en este año nuevo, en este verano que tenemos todavía, en el invierno que se aproxima. Alquile un carro en Lugo Renta Car hasta donde usted quiera llegar. Lugo Renta Car, lanza el pitcher, metrallazo por tercera. Buena parada del tercera base de Madrid. La tiene, tira primera, recibe el zurdo, out en primera. Oye, bonita la jugada del lefil de los Dantos en el primero y bonita la jugada del tercera base ahorita aquí en el Parque de Managua, en el Estadio Nacional Soberanía, el desafío. Pongamos sus preocupaciones con Soldaduras Lincoln Electric, soldaduras de calidad mundial, excelente desempeño y rentabilidad en sus proyectos. Soldaduras Lincoln Electric, distribuidas en Nicaragua por MacGregor División Industrial. Un out. Batea Felipe Aguilar, lanza el pitcher, bola la primera. Delicias de Mateo con los mejores postres de Managua, pídalos al delivery 86-12-94-59. Pitcher zurdo también por el equipo de Madrid el día de hoy. El abridor por el equipo de Madrid es Eider Martínez. Se llama igual que el del Boer. Elder. Preparado el pitcher, preparado el bateador. Es que yo me confundo con ese Elder y con ese Eider. Batazo de foul por tercera porque la Vanesita tiene tiene un primo que se llama así. Este es el béisbol por la 580. Aguilar bateando, Elder A. Martínez en la loma. Zurdo contra zurdo el día de hoy. Quintana por el Boer, por lo tanto.
12 y media. O sea, a esta hora entran un montón de aviones los domingos. Ya no tardan en comenzar a sobrevolar aquel estadio. Pongaos sus preocupaciones con soldaduras Lincoln Electric, soldaduras de calidad mundial distribuidas en Nicaragua por MacGregor División Industrial. Bateando aquí Felipe Aguilar con el número 15 en la camiseta, lanza el pitcher, foul por la banda izquierda. Esta transmisión deportiva es patrocinada por Saconixa, empresa líder en comercialización de equipos de seguridad ocupacional. Atendemos a la industria textil, agroindustrial, alimenticia y ferretera. Los esperamos en Managua, capital, dirección Villa Libertad de Vulcanización Los Trillizos, una cuadra al sur, una cuadra arriba. Edificio Saconixa. Bajo la dirección de don Giovanni Delgado. Béisbol por la 580, listo. El pitcher lanza bola a la cuarta base por bolas y va para primera. De primera es la transmisión beisbolera de la 580. Póngalas al sol, capitán, déjalas en el sol. O dígale al que se vino a meter a la cabina aquí que traiga más. ¡Qué barbaridad, jodido! ¿Quién habrá dañado estas sillas aquí, hombre? Béisbol por la 580. Y no es que las sillas sean eternas, pues, pero llevamos 6 años cuidándolas, capitán. Y ahí estaban en óptima. Entró el fantasma. Lanza el pitcher, bola muy alta. ¿Ah? Las mejores llantas de Nicaragua están en Cotarza, calle 14 de septiembre, en Managua, de donde fue la P del H, o de donde fue la tiendona, 3 cuadras y media arriba, con teléfono 2249-8474. Listo el zurdo, lanza Martínez, bola para el bateador. Jugándose aquí al final del primer episodio, si usted le apasiona el béisbol, compre hoy mismo su nuevo libro Nicaragua en Béisbol, teléfono 8383-3338 para el delivery. Nicaragua en Béisbol, la obra maestra de Martín Ruiz Borges. Bateando Omar Mendoza. William Rayo, el del jonrón, espera turno, lanza Martínez, bola a la cuarta base por bola y va para primera. ¿Y qué le pasa a Lupita? Así se llama el tema que sacaron los muchachos de la nueva compañía. Doctor Kente y Estelles, abogado criminalista. Les atiende en edificio San Dionisio, tercer piso, pista suburbana, costado oeste del Colegio Americano, detrás de Kaiser University en Managua. Teléfono 8988-8948. Ahora sale el alto mando del equipo de Madrid a hablar con el lanzador. Está detenido el juego momentáneamente. Capitán Estrada, ¿usted cómo está? Como la 580. No sé, pero fíjate que Somoto tiene, o Madrid, pues, tiene un buen staff de entrenadores. Sander Cruz, el manager. Karen Lanson, el coach de bateo, que perfectamente bien puede enseñar. Danilo Álvarez, que anda por ahí también. Y también Carlos Pérez, que también es el coach de picheo. Y que hizo buen trabajo con Gino Ortega. Buen trabajo hizo con Ginotega. Sí, buen trabajo. Por eso te digo, andan buen staff, pero quizás no reúnen o no tienen el talento necesario como para pelear más en este campeonato. ¿Y tú cómo estás? Como en la 580, usted ponía al Curro Dosman a entrenar a Benjamín Mayorga, a Humberto Mayorga y a Jorge Luis Mayorga y no iban a pasar de ahí, capitán. Que así es, no hay talento, no hay dónde agarrar. Listo, el pitcher lanza, pasó el bate, el del turno, el zurdo Rayo, el juez dice que no, bola se queda. William Rayo tomando turno, juega el right field, batea de cuarto, el sapo. Juan Carlos Urbina está en el círculo de espera. Año nuevo, verano nuevo, batería nueva, invierno nuevo, batería nueva, America Racing, la mejor batería para su vehículo, la vende local, se distribuye en toda Nicaragua. Lanza el pitcher para Rayo, rolling de foul. Final del primer episodio. En Managua el encuentro. Faltan 20 minutos para la una, Ardía. Si tiene problemas de electricidad, váyase directamente a Cinter Rotón del Periodista, 100 metros al sur. Todo en electricidad en Cinter.
Béisbol por la 580, bateando Rayo. Hombre en primera, hombre en segunda, amenazan los tantos. Hay un rótulo grande del INS también, nuevo aquí, instalado en lo profundo del left field. Aquí estamos con el béisbol, aquí estamos por la 580. Cuando Mario Miranda manejaba la Pepsi se anunciaba en el béisbol. Y cuando varios amigos nuestros manejaron la Coca-Cola hasta el Bower agarró. Hubo un año que el Bower no decía Bower en la camisa adelante, decía Coca-Cola. Pero yo no sé quiénes son los flamantes publicistas de esos dos productos que no se han anunciado en el béisbol aquí en los últimos 25 años. Dicen ellos, se vende sola. ¿Qué se va a vender sola si el Johnny Walker se anuncia y la Budweiser se anuncia y la Heineken se anuncia y la Miller se anuncia? Ese es el concepto que tiene la gente. Y el tequila Don Julio se anuncia. Publicista. Viraje a segunda, out en segunda, el corredor de la intermedia. Es puesto fuera en segunda en viraje del zurdo Martínez, el corredor de la intermedia, el honorable Felipe Aguilar. Lo ponen fuera, usted ponga fuera sus problemas con soldaduras Lincoln Electric. Listo el pitcher, lanza, le tira y levanta un fly de foul, la bola por la banda izquierda. Y la Tecate se anuncia en México. Y la Corona se anuncia en México y en Estados Unidos. Pero en fin, aquí cocinaron al hombre en la intermedia. Hay dos outs, sigue William Rayo en primera. Digo, sigue Omar Mendoza en primera, está bateando William Rayo. Viraje a primera, quieto en la inicial. Tampoco es que lo vas a sacar a todos, muchachos, ¿verdad? Esta es una transmisión de primera son los televisores Samsung que vende Copasa, la casa de las grandes marcas. Tiendas Benotto les ofrece bicicletas para todos los gustos, de ruta, de montaña, urbanas y para niños. Te esperamos en Plaza Naturas de lunes a domingo. Benotto, la bici de Nicaragua, lanza el pitcher, le tira foul. Ganando este juego, los Dantos completarían la barrida. Ahora se deja venir un solazo espectacular sobre el terreno de juego. Es cuando más soleado ha estado el terreno en toda la jornada el día de hoy. Béisbol por la 580, lanza el pitcher, bola la cuarta base por bolas, tercer boleto. ¿Y qué le pasa a estos pitchers de este equipo, capitán? El del juego pasado, el que cerró el juego pasado, era un manojo de nervios. Y este otro lleva tres bases por bola aquí. A lo mejor el escenario, hombre, el escenario. A lo mejor los perjudican. Miran ahí en el terreno, ¿cómo dice? Me siento chiquito aquí en el Estadio Nacional Soberanía. Y que le estás pichando al estadio, le estás pichando a los Dantos. Sí, pero vos sabes que eso afecta. ¿Y cómo Río San Juan le ganó al Bower aquella vez cuando fuimos a inaugurar nosotros? Ah, ya ves, pues. Bate a Juan Carlos Urbina, lanzamiento a home, le tira el sapo machucón de foul. Este es el béisbol por la 580. Bateador de casi 200 cuadrangulares con bate de madera. Nada más y nada menos, Juan Carlos Urbina. Béisbol, 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 béisbol por la 580. Lanzamiento a home, le tira rolling de foul por la banda izquierda. Este es el béisbol por la 580. Ayer estábamos comiéndonos un pescado ahí, sabroso, donde Nelson Hurtado, cuando nos avisaron ahí que estaba un poco afectado de salud don Arnoldo Ríos, conocido empresario radial y televisivo, y tuvo que salir Nelson Hurtado ahí a atenderlo rápidamente. Vamos a llamar a Nelson ahora, después de esta bateada, a ver cómo siguió don Arnoldo Ríos. ¿Él es el dueño de allí? Pues sí. Sí. Aquí están los corredores en primera y segunda, lanza el pitcher, le tira el sapo y va un batazo elevado, largo de foul.
Es que yo estábamos analizando la situación mundial ahí abajo nosotros, ¿verdad? Ajá. Y entonces en eso llamó a Arnoldo Río y a Nelson y le dice, ¿qué pasó? ¿Cómo está todo allá abajo? Le dice, bien, le dice, aquí estoy con Enrique Arma. Ahí está con la ardilla, allá abajo, pues, allá abajo, le dice. Y entonces ya no me muevo yo porque se va a poner mejor la jugada, pues. Porque hablar con Arnoldo Río es aprender de radio, de televisión, de historia, lanzamiento, rolling lento por el short, busca el short, pasa a segunda, forzado el hombre en segunda para el out número 3. Cayó la tanda, por lo tanto, ninguna carrera, 3 bases por bola, 1 atrapado, robando pésima la apertura del abridor Elder A. Martínez del equipo de Madrid, pero no le hicieron carrera, que es lo importante. Un inning completo, los tantos 0, el equipo de Madrid 0. Vamos con Martín Ruiz Borges. Marubó, ¿cómo está? Como la 580, ya ganaron la Fiera, 10-4 le ganaron a Caribe Norte. Este juego lo ganó Kevin Torres, lo perdió Eldo Tomás. Renato Morales batió 2 imparables, el 1500 y el 1501. Ese fue el acto interesante que se hizo. Ahí vamos a ver si sigue con la camisa con el número 1500. El equipo de las Minas finalmente perdió contra Chontales 6-5 en muerte súbita. Había empatado el equipo de las Minas, pero en la muerte súbita anotó 2 veces el equipo de Chontales, ganó 6-5. Victoria para José Luis Rugama y la derrota fue para David García. José Elías Villegas salvó este juego. Ayer fue al revés. Ganó Villegas y salvó Rugama. Ellos están alternando ahí, haciendo un buen trabajo de equipo. El conjunto de Nueva Segovia le ganó 10-1 a Huaco, le ganó Leider Salcedo, perdió Luis Jarquín. Hay cuadrangulares de Ramón Flores y Cristian Marín por parte del equipo de Nueva Segovia. El equipo de Rivas dejó en el campo al Estelí 1-0 en el séptimo inning. Conectó el imparable Edgar López Jr. para darle la victoria 1-0 al Rivas sobre Estelí. 2 hits batió el equipo de Estelí en este desafío. Danilo Bermúdez se apuntó la victoria y perdió Kester Hernández, un duelo de picheo extraordinario. Y el equipo de Caribe Sur, después que estaba perdiendo contra el equipo de Matagalpa, hizo un rally de 6 carreras en el sexto inning y está ganando 12-6. Enrique Armas, ¿y tú cómo estás? Como la 580, nos vamos al segundo episodio, bate el equipo de Madrid. Estaba hablando con Nelson Hurtado, dice que ya está recuperado bastante don Arnoldo Ríos después del problema de salud de ayer. Dice que le zampó 2 rojitas, dice. No, con una Coca-Cola resuelve. Pero le puso 2, dice que tenía bien baja el azúcar. Por eso se bebió. Hombre, 2 entonces. Pues vamos a ir a dar una platicada más tarde. Ya te paso, Edgar Rodríguez. Batea Madrid, este es el béisbol por la 580. El zurdo Quintana trabajando. ¿Es o no es de los buenos prospectos zurdos del béisbol nacional, Edgar Rodríguez? El zurdo Milton Quintana. Claro, ha sido un muchacho muy consistente y en la profesional pues también se ha visto su avance, pero sí está aún en construcción, pero sí tiene talento indudablemente. Pues yo creo que va a ser una historia interesante. Quintana, que parece un chaval además que se cuida bastante, ¿no? El talento está ahí y si sigue trabajando creo que va a ser una historia interesante para observar en el béisbol nacional. Lanza el pitcher, le tira a Maniquel, bateador. Está tomando turno aquí, arrancando tanda a Avener González. Ayer el capitán hasta el nombre le cambió. Leiber Santeliz después y Juan Lobo por último. Béisbol por la 580. Ahora está detenido el juego momentáneamente. Negro, y eso que tocábamos hace un momento, que tiene buen cuerpo técnico el equipo de Madrid, pero no salen los peloteros, negro, no sale la calidad. Entonces habría que revisar cómo funciona el asunto de las ligas menores y demás allá en Madrid, y también hay que ir a escautear después las ligas y todo en el departamento, ¿no? Pero sí, hay que revisar siempre las bases y estos son proyectos para el largo plazo. La idea que yo tengo desde fuera, opinando sin toda la información, es que probablemente pues no haya un plan, y como los equipos quieren ganar, entonces el manager que llega lo despiden y viene otro y hace otro plan. Digo, o trabaja de otra manera, pero no hay alguien que le dé continuidad a un plan que se haya establecido de manera seria, de manera, bien exhaustiva, y que permita pues que se pueda medir el avance a través del tiempo. Pero ahorita está Sander Cruz, si no gana los partidos que creen que puede ganar, lo van a despedir, van a traer a otro, y nuevamente pues el círculo vicioso seguirá manifestándose ahí.
Aquí seguimos con el partido, Edgar Rodríguez. Aquí están destazando a un juez que llegó de goma, negro, a un partido a home play. Ajá, que, ajá, ya lo vi, ya lo vi. ¡Qué barbaridad! ¡Lanza el pitcher! ¡Lo golpeó la pelota! ¡Lo golpeó la pelota! ¡Al bateador Avener González! ¡Aquí hay hombre en primera de primera! ¡Es la transmisión de la 580! ¡Ya no se puede aquí, hombre! ¡Hay que irse a confesar! ¡Dios mío! ¡Hay hombre en primera! ¡Viene a batear Leiber Santelis! Estamos con el béisbol, estamos por la 580. Hombre en primera, segundo episodio. Béisbol, 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 béisbol. Me pegué una trincherada ayer para ver esa pelea, jodido yo, bárbaro. Teníamos todo, sopa, pescado, pizza, lanza el pitcher, strike cantado de calidad como grupo logístico en Premar, calidad hecha servicio. Todavía tuvimos que mandar a traer refuerzos, ya como a las 9. Hombre en primera, Leiber Santelis tomando turno. Apellido muy propio de allá de la zona norte. Lanzamiento a Jona, aquí viene, le tira roletazo que para bien el pitcher en la loma. Mete un balazo a segunda, un out, el tiro a primera, doble play. ¡Qué clase de balazo este que metió el zurdo a segunda! Doble play, 1-4-3, ¡qué bárbaro! Así es que, tremenda la jugada. Vamos a saludar, como estamos transmitiendo el juego de Madrid, vamos a saludar a los amigos que nos escuchan en Totogalpa, allá en la zona norte, a la gente de los municipios del departamento de Madrid. Aquí hay dos out y batea ahora Juan Lobo, lanza el pitcher, le tira y abanica. Es el primer strike de calidad como grupo logístico en Premar, calidad hecha servicio. Así que hoy estamos transmitiendo Madrid, hoy nos escuchan mucho. Lanza el pitcher, le tira foul por la banda izquierda. Nos escuchan mucho en Somoto, por supuesto. Nos escuchan mucho hoy en San José de Cusmapa, en Totogalpa, en Yalagüina, capitán, y en Palacagüina, y también en Telpaneca, en La Sabana nos oyen hoy también, en San José de Cusmapa, en San Juan de Río Coco, en San Lucas, en toda esa zona. Leico el pitcher, lanza, le tira el bateador sin querer, queriendo, rolling por tercera, toma la bola, el tercer avance, el tiro va a primera, out en primera. Se acabó el episodio, ninguna carrera, ningún hit, ningún error, un pelotazo, un doble play, ¡maravilloso! Se han jugado aquí, señores, sí, se han jugado aquí, episodio y medio, en la pizarra de la Alcaldía de Managua, para servirte mejor. El juego está Madrid 0, Los Santos 0. Marugo, ¿cómo estás? Como la 580 se mantienen los marcadores hasta el momento. Bueno, estaba, como decíamos, el equipo de Caribe Sur estaba ganando 12 carreras a 6. Le dieron vuelta al marcador y finalmente ese fue el resultado de este desafío que gana el equipo de Caribe Sur. Y de esta manera se pone adelante en la serie 2-1. La victoria para el relevista. Bueno, aquí sería Roberto Ingram el que tiró la última entrada y dos tercios, y la derrota para Luis Bermúdez, porque estaba empatado a 6 carreras y el Wilder Rayo lo dejó empatado y Bermúdez fue el que permitió todas las otras anotaciones del equipo de la Costa Caribe. De las 6 carreras, solo una fue limpia, eso fue producto de los errores. 3 errores cometió el equipo de Matagalpa en este desafío que fueron clave en la victoria, en la derrota ante el equipo costeño. Está ganando el equipo de Celaya Central nuevamente, ahora 3-1 sobre Chinandega. Si gana Celaya Central, le corta la racha. Hay 2 carreras anotadas en el sexto episodio, en la parte baja del sexto inning. Está bateando siempre el equipo de Caribe Sur, de Celaya Central, que tuvo cuadrangular de Sheylon Pucci con uno en circulación, y es el que tiene adelante al equipo sobre el conjunto de Chinandega contra Walter López, que es el lanzador
que está utilizando el equipo de Chinandega. Este llegó a sustituir a Giovanni Canales, que había estado flaqueando un poco, pero llegó peor. La medicina fue peor que la cura. Enrique Armajito, ¿cómo estás? Como la 580, un chismerío aquí, Edgar Rodríguez, terrible en esta cabina. ¡Qué barbaridad, hombre! ¿Ah? De lo que te estás perdiendo, Edgar Rodríguez. Aquí. No, así estoy mejor, así estoy mejor. ¿Ah? Así está mejor. Nos vamos aquí a la parte final del segundo episodio. Otro récord del doctor Carlos Reyes Sarmiento el día de hoy. Negro, ¿cuántos récords va a implantar el doctor en esta temporada? Tiene muchos el doctor. ¿Ah? Tiene muchos el doctor, te digo. Es completamente inigualable el doctor Carlos Reyes. Batea Rafael Estrada, el cuñadazo, le dice el capitán. Abre Tan de Estrada, después sigue José David Rayo y Jonathan Zapata. Bueno, pues, ¿qué será, capitán? Eso que en la Quintanina dicen que ha aparecido unos montones de loras. Y ahí Zavala se lo está despachando en sopa. Sí, oh. Sí, hombre. Béisbol por la 580 Estrada, el otro Rayo y Jonathan Zapata, los tres de la tanda. Siempre ha tenido buenos equipos este Dantos. Lanzamiento, a un batazo por el centerfield, va a picar la bola, pica la bola, hit el batazo, cañonazo, hombre en primera, hit de Estrada de primera, es la transmisión de la 580. Oye, ¿y qué va a pasar con ese otro muchacho que es tronco de pelotero, que se le están disputando el Boer y los Dantos, hombre? Leitón. Ajá. No, vamos a ver, la comisión va a definir en esta semana que se avecina. Pero él quería... Él estaba supuestamente para jugar con los Dantos, ¿no? Exacto, ahí está entrenando, pero su problema es que ya jugó sub-23 con el Boer. Ajá. Y son 4 años. Y tenía rato yo de no ver a un representante de un pelotero hablar en televisión precisamente sobre ese tipo de cosas. No, ese no es representante, ese fue agente de él, fue el que lo preparó y eso. Aquí no usan eso los peloteros. Por eso, pero lo presentaron en la transmisión de televisión como el hermano su representante. Lanzamiento, rolling de foul por la banda izquierda. ¿Vos qué pensás de eso, Edgar Rodríguez? ¿Qué pensás de eso? No, yo creí que iba para el Boer, porque como dijo Edgar, él había jugado con el Boer, no solamente su 23, sino que también Pomares y hasta en la profesional ha jugado con el Boer. Pero no sé pues si habrá alguna otra condición que le permitirá a él moverse en otro, a otro lado, pues, pero yo estaba seguro que iba con el Boer. Sin embargo, pues de pronto vi que estaba en los Dantos, no sé cómo estará ese asunto, pero yo le veo cara de Boer, para serte sincero. Batea Pepe Rayo contra el zurdo Elder Martínez, 0-0 el juego. Dio 3 pases por bola el hombre en el primer episodio y no le hicieron carrera. No hay out, Rayo bateando, Estrada en primera, listo el zurdo, el envío, bola muy alta. Con esos peloteros que ya vienen really, lo que hay que hacer es mandarlo allá a Madrid, a Nueva Segovia, que vayan a jugar, que vayan a pelearla allá para llegar otra vez aquí. ¿Y por qué, capitán? ¿Ah? ¿Y por qué? Porque vienen a fortalecer más a los equipos, no quieren equiparar la liga. Lance el pitcher, le tira a Vanicke el bateador y se ponchó. Aquí marcamos el out número 1, lo ponen fuera, usted ponga fuera sus problemas con soldaduras Lincoln Electric, soldaduras de calidad mundial y excelente desempeño, distribuidas en Nicaragua por MacGregor, división industrial. Al bate viene aquí Jonathan Zapata, taller de EP Service, el aliado en tu camino, ofreciendo atención especial en mecánica automotriz, inyección, diésel, alineación, balanceo, pintura, electricidad, automotriz, aire acondicionado. Y también ponemos a sus órdenes nuestro moderno taller móvil, taller de EP Service. Esperando por usted en carretera norte, Managua, veterinaria Antares, 1 cuadra al norte, 1 cuadra al este y 1/2 cuadra al norte de EP Service. El aliado en tu camino. Entonces eso es allá por aquel lugar, capitán. Sí, ¿ah? Por el motel. ¡Capitán, compórtese! Este es el béisbol por la 580. Yo digo por aquel lugar. Y ¿oíste lo que dijo el capitán Nero? ¿Oíste lo que dijo? ¿Ah? Yo te he dicho que Estrada es con cuidado. Yo te he dicho a vos eso siempre. Hombre, en primera, lanzamiento. Aquí viene, le tira el bateador. Foul hacia atrás, la esférica. Los Dantos 0, Madrid 0, aquí en la transmisión de la 580.
Béisbol. Ronald Garde, coach en primera. Yader Roa de coach en tercera por los tanto, pero como todo coach, Leonel ya está echando su tinajita. Y el que sigue engordando es Norman Cardoso. Lanzamiento, aquí viene, le tira el bateador, levanta un fly de foul otra vez. Estamos con el béisbol, estamos por la 580, está bateando Zapata. Tiendas Benoto les ofrece bicicletas para todos los gustos, de ruta, de montaña, urbanas y para niños. Te esperamos en Plaza Natural. De lunes a domingo, Benoto, la bici de Nicaragua. Lanza el pitcher, le tira batazo por el short, toma la bola, el short pasa a segunda, no corre el hombre, out en segunda, el tiro a primera, doble play. Y ahí, vamos mejorando. Así es que cae la tanda, los out 2 y 3 de este cierre del segundo episodio que cierra. Con el siguiente balance, ninguna carrera, un hit, un ponche, un batazo para doble play. Limpias quedaron las Almohadillas, dos innings completos. Los tantos 0, Madrid 0. Vamos con el Blanco Rodríguez y después Marugo y después Ivancito. Marugo nos va a hablar después sobre los 1600 hits, porque el Renato Morales es la de Guapó allá en Puerto Cabeza. 1600, porque va a llegar a 1600 el hombre, ya pasó los 1500 ahora. Edgar Rodríguez, 0-0 aquí la cosa, ¿cómo estás? Como la 580, Enrique, como la 580, en efecto, qué tremendo, ¿verdad? El desempeño de Renato Morales a través de su carrera. Una carrera en la que ha jugado con mucho entusiasmo Renato Morales. Y pues él estuvo, como ustedes saben, firmado por el equipo de los Phillies de Filadelfia. Y había debutado en el béisbol pinolero en el año 2003, cuando era un menor de edad en el equipo San Fernando, que un año después se coronó campeón contra el conjunto de Chinandega en aquella serie final del famoso cuadrangular de Norman Cardoso, que se está celebrando precisamente 20 años el día de hoy. Así que vamos a ver pues qué más hace Renato, quien además es bateador de más de 120 cuadrangulares, que es también un robador de más de 120 estafas en la pelota pinolera, y que ha dejado pues bien establecido su nombre para la historia del béisbol nacional y específicamente también de Masaya, ¿verdad? ¿Dónde está el debate? Pues entre Cardoso, entre Justo Rivas, Renato Morales y también Yader Hobson, que también es otra de las figuras importantes que ha producido Masaya. Aparte también que jugadores, por ejemplo, como Carlos Aranda, y que Carlos Aranda es de origen caraceño, Carlos Aranda, pero como ha vivido en Tisma, pues también se lo ha asociado siempre con Masaya. Pero ocurre similar, como parecido como lo de Julio Espinosa, que Julio Espinosa es de Sabana Grande, Rivas, pero que mucha gente piensa que es chinandegano, debido pues a que jugó mucho tiempo en Chinandega, o Astrudes en Chinandega, siendo leonés. Así que así está la situación, pero vamos a ver pues qué más hace Renato, que tiene 41 años, tiene ya Renato, y todavía pues intenta hacer algo más fuerte en la pelota nacional. Enrique Armas, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo la 580, señor Rodríguez? Ah, perdón, Iván, perdón, yo no quería ofenderte ahí, discúlpame, hombre, perdón, Iván. Iván, ¿y tú cómo estás? En el rostro, en el físico, como la 580. Ok, Iván, ahí discúlpame, oíste. Bueno, acaban de dominar al primer bateador del equipo de Madrid, Joshua Talavera, en elevado al jardín central, ayunado de amigos. Tercer inning. Preparado el zurdo en la loma de los tantos, lanza, le tira el bateador, conecta un batazo allá por el jardín central, el central nuevamente buscando la bola, próximo al jardín izquierdo, está llegando a la pelota y atrapa la bola para el lado número 2. Dominan también a Yanier González y viene a batear ahora Roger Morales, el noveno bate del equipo de Madrid. Calienta su garganta Edgar Rodríguez Centeno, nuestro amigo Iván Zavala Rodríguez, Van Zavala, para narrar los innings 5 y 6. Preparado el pitcher en la loma, con toda calma bateando está Roger Morales. Listo el zurdo, lanza, bola bajita, fuera mala. No son bolas hasta donde usted quiera llegar. Lugo Renta Car, cualquiera que sea su jugada, Lugo Renta Car tiene el vehículo apropiado, vehículo sedán, Picate y Toyotunas Prado, Lugo Renta Car. Lanza el pitcher, strike cantado. Hablé con Ofilio Castro. Dice Ofilio Castro que ya le pegó el hueso de la fractura que tuvo en el dedo pulgar y que debe estar pronto ya de regreso con el equipo de los Dantos. Batazo por tercera, el tercer avance, tiene la bola, el tiro a primera, out en primera.
Dice Ofilio que él cree que le quedan 2 años nada más ya en el béisbol como jugador, que se quiere dedicar a ser entrenador de bateo en cualquier área, ya sea en béisbol menor, juvenil o equipo grande. Termina la entrada por el 1-2-3, dominan al equipo de Madrid aquí en el Estadio Nacional Soberanía. 0-0, el equipo de Madrid queriendo evitar la barrida, la escoba. Vamos con Martín Ruiz Borges. Martín, ¿y tú cómo estás? Como la 580, está ganando el equipo de, ¿cómo se llama? Central, 3-1, están ya en el sexto inning, le queda solamente una bateada al conjunto de Chinandega para tratar de mantener la racha de victoria, que está en 14. Ayer fue una jornada intensa, pero en esta oportunidad este cuadrangular de Sheilon Pucci tiene adelante al equipo de Celaya Central. Por el equipo de Chinandega, la carrera la anotó Emmanuel Trujillo con cuadrangular. Esto fue en el tercer episodio, en el quinto inning, que fue para empatar el marcador, pero nuevamente Celaya Central toma la delantera en este desafío. Ya también está, ya ganó el equipo de Caribe Sur, 12-6. Están a punto de comenzar el juego entre Carazo y el conjunto de Jinotega. Estos comienzan a la 1:00 p.m. Se anunció ya a Juan Gutiérrez por Carazo y Cristian Herrera por el equipo de Jinotega. Las Minas y Chontales ya están en el primer episodio del segundo juego. Está ganando el equipo de Chontales 2-1. Anotó las 2 carreras en el primer episodio. Una empujada por Sandy Bermúdez y la otra fue en una jugada para doble play. Mientras que por el equipo de Las Minas la anotación la consiguió por medio de un error del shortstop. Igualmente, el equipo de Granada le está ganando 3-0 al conjunto de Río San Juan, y lo interesante es que el muchacho Lester Arias está tirando juegos sin hit ni carrera en 5 episodios, no ha podido envasarse nadie del equipo de Río San Juan por medio del imparable. Iván Centeno, ¿y tú cómo estás? Como la 580, batea Vladimir Alegría, batea Alegría, el hermano de Benjamín Vladimir, lanza el pitcher, le tira el bateador, conecta batazo elevado allá por el central, la segunda base internándose, el segunda base de Madrid está debajo de la bola y la atrapa para el lado número 1. Dominan a Vladimir Alegría, en fly a la segunda base, a mano de el segunda base del equipo de los de Madrid, me refiero a Yanier González. Un out, amigos. Lo ponen fuera. Usted ponga out sus preocupaciones con soldaduras Lincoln Electric, soldaduras de calidad mundial, excelente desempeño y rentabilidad en sus proyectos. Soldaduras Lincoln Electric, soldaduras de calidad mundial, distribuidas en Nicaragua por MacGregor, División Industrial. Un out, amigo, final del tercer episodio. Batea Benjamín Alegría. Batea a la derecha Benjamín, preparando el zurdo en la loma, con toda calma, levanta los brazos, lanza bola bajita, mala. No son bolas hasta donde usted quiera llegar. Lugo Renta Car, cualquiera que sea su jugada, Lugo Renta Car tiene el vehículo apropiado. Vehículo sedán, Picate y Toyotona Prado en Lugo Renta Car. Preparado el zurdo en la loma, lanza, le tira, va una rola lenta por tercera. Filea muy bien el tercera base del equipo de Madrid. El tiro a primera, out en primera. Por la ruta 5-3 de tercera a primera. Año nuevo, batería nueva para su vehículo America Racing, la mejor batería, la vende Lucalza y se distribuye en toditita Nicaragua. Si tienen problemas de electricidad, váyase directamente a Cinte, Rotón del Periodista, 100 metros al sur. Todo en electricidad está en Cinter. Batea Felipe Aguilar, batea a la izquierda, preparado el zurdo en la loma, lanza bola alta, mala. Elder Martínez lanza por el equipo de Madrid. Entonces el equipo de los Dantos ganó ayer el primer juego de sábado 6-0. Victoria número 50 con el uniforme de los Dantos de Ronald Medrano. Empata con Gustavo Martínez, con Joaquín Avendaño, que han ganado 50 partidos con uniforme de los Dantos, y Jorge Bucardo. Ajá, señor Armas. Vamos a felicitar a Alejandro Estrada, hombre, comerciante del mercado mayoreo, el hombre más esbelto de Nicaragua, está de cumpleaños. Así que lo saludamos cordialmente, es íntimo de Zavala. Ah, bárbaro, tremendo. Lanza el pitcher, le tira fao, la bola va hacia atrás. El segundo juego del sábado lo ganó, de verdad. ¿Y ahí? Primo en la cela. Pero ahí se le ha acompañado bien. Pues con su amigo. Esta es la transmisión de la 580.
Pero si yo no he dicho nombre. Preparado el pitcher en la loma, Felipe Aguilar. Foul, entonces. Lanza el pitcher, le tira batazo allá por el jardín derecho. El jardinero derecho va buscando la bola. Pica, va contra la barda. El hombre va para segunda y va a llegar a segunda con un doble. Doble el batazo. Concentrate, Centeno, concentrado, Centeno. Ah, ¿cómo es la cosa, Edgar? Concentrado. Sí, es que me están queriendo desconcentrar ahí con una fotografía de un amigo. Doble el batazo de Felipe Aguilar. Y viene a batear ahora Omar Mendoza. Mendoza batea a la derecha. Hay dos outs. El inning comenzó con Vladimir Alegría, con fly a la segunda base. Después Benjamín Alegría, su hermano, de tercera a primera. Y ahora se produce un doble de Felipe Aguilar. Y ahora le están decretando box al pitcher. Ener Martínez o Elder Martínez, box. Así que box para el pitcher zurdo. Sí, box. Y ahora sale en estos momentos. Le dan la base por bola intencional. Y viene a batear ahora William Rayo. Le dieron la base por bola intencional a Omar Mendoza. Hay hombres en las esquinas. Los tantos amenazan con hacer su primera carrera de este juego. El partido está inmaculado en la pizarra, 0-0. Preparado el zurdo. Lanza Martínez. Bola bajita, mala para el bateador en turno. Esta es la transmisión de la 580. Las mejores llantas de Nicaragua están en Cotarza, calle 14 de septiembre en Managua, de donde fue la PDLH o de donde fue la tiendona, 3 cuadras y media arriba, con teléfono 2249-8474. Alineación y balanceo de sus llantas gratis si usted compra sus 4 llantas nuevas. Bateando está William Rayo, batea a la izquierda por el equipo de los Dantos en el Estadio Nacional Soberanía, aquí en Managua. Vuelve el pitcher de nuevo con toda calma, el zurdo lanza bola alta, mala para el bateador en turno. Hay hombre en primera y hombre en tercera por el equipo de los Dantos. Sí, tiene cara de niño el pitcher del equipo de Madrid. No es que esté asustado, pues, pero tiene cara de chavalito, Edgar Rodríguez. Elder Martínez. Sí, sí, sí. Tiene cara de chatel. Sí, base por bola, le dan a Rayo. Base por bola a Rayo, llenaron las almohadillas los Dantos en el tercer inning en la parte baja. ¿Qué pasó ahí, capitán? Y viene a batear ahora por el equipo de los Dantos Juan Carlos Urbina, que ayer pegó jonrón. Entonces, ayer los Dantos ganaron 6-0 con blanqueada de Ronald Medrano. Victoria 50 con el uniforme de los Dantos. Ganaron el que más ha peleado el equipo de Madrid, 6-5, sábado, ¿verdad? En Somoto. Y hoy noquearon al equipo de Madrid, 10-0. Y ahora están amenazando los Dantos con tomar la delantera en este cuarto desafío. Batea Juan Carlos Urbina. Informa la empresa nicaragüense de electricidad en él, generando energía limpia para todo Nicaragua. Vuelve el pitcher de nuevo, con toda calma el zurdo, levanta los brazos, lanza, le tiró y le tiró a un lanzamiento altísimo. Tirándole, no encontró ese picheo. Stray tirándole, Stray de calidad como grupo logístico en primera calidad, hecha servicio compañía aduanera. Almacén de depósito, transporte de carga nacional e internacional. Preparando el zurdo en la loma, lanza, tirándole. Ahora le varió el picheo el zurdito. Elder Martínez no fue alto, más bien fue a la esquina exterior del plato, un poco hacia afuera. Y lo sacó de balance a Juan Carlos Urbina. Urbina bateando, estimados amigos oyentes de Radio 580. Dice Julio Archibol que ayer Manimal se lesionó la mano desde el segundo round. O sea que, pero no es fractura. Lanza el pitcher, le tira, va un batazo elevado allá por el jardín izquierdo. La pelota se abre, foul la bola. No batee de foul, si tiene problemas de electricidad váyase directamente a Cinte Rotón del Periodista, 100 metros al sur. Urbina puede poner la pelota en órbita, puede pegar de cuadrangular. Perfectamente, tiene un poder. Batea a la derecha el hombre de turno al bate, Juan Carlos Urbina.
Vuelve el pitcher de nuevo, con toda calma, el zurdo lanza, le tira foul, la bola va hacia atrás. No bate de foul, si tiene problemas de electricidad, váyase directamente a Cinte Rotón del periodista, 100 metros al sur. Doctor Ken Telles, abogado criminalista, les atiende en el edificio San Dionisio, tercer piso, pista suburbana. Ahí puede llamarlo al 89-88-89-48. Preparado el pitcher en la loma, lanza, le tira descolgado, va un batazo. Allá por el jardín izquierdo, a toda máquina, el jardinero izquierdo, le llegó a la bola. Y atrapa la pelota para el tercero del inning. En este episodio, 1, 2, 3 hombres a batear. De manera oficial, 4 en total. Y 2 bases por bolas, una intencional, un doble de Felipe Aguilar. No anotó el equipo de los Dantos. Se van 3 innings completos en la pizarra de la alcaldía de Managua para servirte mejor. Los Dantos 0, Madrid 0 en 3 innings completos. Vamos con Edgar Rodríguez. Edgar, ¿y tú cómo estás? Toma la 580, Centeno. Ahí está el zurdo Elder Martínez del equipo de Madrid haciendo una buena presentación hasta este momento contra el conjunto de los Dantos. Pero pues siempre lo interesante será descubrir qué tan consistente es, qué tantas variantes podrá aplicar cuando el equipo de los Dantos en su alineación pues le dé vuelta ya, digamos, a su tanda de bateadores y pongan a prueba la capacidad para aplicar variantes que tiene el zurdo Martínez. Porque estos equipos, así como los Dantos, por ejemplo, son equipos que van definiendo qué patrón de picheo tiene, con qué lanzamientos abre, cómo está la velocidad, van midiendo y eventualmente pues logran descifrarlo. No es que sea una norma, pero por lo general así sucede. Así que vamos a ver pues qué cambios tendrá este zurdo Martínez, que intenta hacer una presentación lo más sólido posible y ser un buen rival para Milton Quintana, que también ha lucido bien por el equipo de los Dantos y que es una de las cartas fundamentales de este plantel. Así que ahí está un duelo de tiradores zurdos hasta este momento. No es muy común ver a un par de carabineros zurdos en una misma presentación, y uno siempre recuerda la época de Luis Cano, de Roger López, de Rodolfo Taylor, de Adolfo Álvarez, del zurdo Orlando Cuevas, más adelante de Osvaldo Mairena, de Arturo de Flores, de tantos carabineros así pues de brazo equivocado, como le decimos popularmente, y que dejaron huella en la pelota de primera división. Vamos a ir al cuarto inning de este partido, que se mantiene sin anotaciones entre Madrid y el equipo de los Dantos en el estadio de Managua. Vamos con Iván Centeno, que siempre está narrando concentrado y candela. Adelante, Iván, ¿y tú cómo estás? Como la 580, Edgar, al primer picheo, toca la pelota de sorpresa el bateador en turno, sale el pitcher inmediatamente por la pelota, la fildea, la tiene, tira primera, out en primera. Quería sorprender, Rodríguez, el bateador Rudy Rodríguez al pitcher zurdo de los Dantos, Milton Quintana, pero no se pudo. Finalmente, Quintana bajó inmediatamente, tomó esa bola, tiró a primera, out el hombre en primera. Iván, es que ni siquiera trató de colocar el toque hacia un sitio que fuera el zurdo, como viene, digamos, de primera para el home, ¿verdad?, tirando de ese perfil, pues era tocarle para el lado de primera, para que ir, digamos, en una posición contraria a la ruta que él trae en su mecánica, pero fue de frente a él. Sí, exactamente. Hay un out, amigos. Le corresponde el turno de batear a Josué Mairena. Lanza el pitcher, le tiró en su incompleto, tirándole. Extrae tirándole, extrae de calidad como grupo logístico en primera calidad, hecha servicio, compañía aduanera, almacén de depósito, transporte de carga nacional e internacional. Preparado Quintana, lanzamiento, bola bajita, mala. Y atención, Eric Pérez, Camilito, hay que narrar candela, hay que narrar concentrado, Camilito. Preparado Quintana, lanza, le tira, va una rola, allá viene el parador en corto, tiene la pelota detrás de la almohadilla de segunda, Benjamín Alegría, toma esa bola, tiene, tira primera, out en primera. Marcamos el lado número 2, lo ponen fuera. Usted ponga aún sus preocupaciones con soldaduras Lincoln Electric, soldaduras de calidad mundial, excelente desempeño y rentabilidad en sus proyectos. Soldaduras Lincoln Electric, distribuidas en Nicaragua por MacGregor, División Industrial. Viene a batear ahora por el equipo de Madrid, Marvel Olivas. Marvel Olivas. El que era bueno de ellos, Edgar, era Jorge Luis López, ¿te acordás? Jonronero. Falleció, hombre. Un infarto, exacto.
Bateando está Marvel Olivas, el hombre de turno al bate. Batea a la derecha. Pero, por ejemplo, ¿cuántos peloteros produce estos equipos desde el Pomares que se inició en el 2007? ¿Fue, verdad? Hasta esta fecha. Y pocos peloteros firmados del Pomares. Podemos poner el ejemplo de Edson Martínez, el de Jinotega. De ahí son programas del hermano Pablo, de Elio Rivera, de Uber Silva, de Tamura. Pero que el Pomares en sí, pues, por eso es la importancia de las reuniones, la preocupación. No, ni Epson viene de ahí, gente, ¿no? ¿Cómo dice? Ni Epson viene de ahí, él viene de programas también entrenados por otra gente que le ha dedicado más tiempo a eso. Ya cuando llegó el Pomares ya venía encaminado. Lanza el pitcher, bola bajita a la altura de la rodilla, strike. Lo cantaron a Marvel Olivas y se poncha. Termina la entrada, 1-2-3, vinieron a batear en este cuarto episodio. Se va la primera mitad del cuarto inning en la pizarra de la alcaldía de Managua para servirte mejor. El partido está 0 para el equipo de Madrid, 0 para los Dantos, peleando el equipo de Madrid con el pitcher zurdo. Porque ya vamos al cuarto inning y se mantienen 0-0. Quieren quitarle al menos un juego a los Dantos en esta serie. La pizarra de la alcaldía de Managua para servirte mejor indica que 0 para Madrid, 0 para los Dantos. Vamos con Martín Reborges. Martín, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo? La 580. Está peleado el juego entre Celaya Central y Chinandega. Ya están en la parte alta del séptimo episodio. Está ganando siempre el equipo de Celaya Central, pero ahora con pizarra de 4-3. No hay out. Está bateando el equipo de Chinandega, que en este episodio ha anotado 2 carreras. Emmanuel Trujillo conectó doble y después Mesac Laguna conectó cuadrangular y eso acercó la pizarra 4-3. Entró a relevar Osman Álvarez al abridor Eddie Flores, que fue el que permitió ese cuadrangular que está todavía manteniendo latente las posibilidades de triunfo del equipo de Chinandega, que debe buscar cómo empatar, eso es lo que buscan en este momento, o tomar una considerable ventaja, pero vamos a ver cómo responde el equipo de Celaya Central. Los otros partidos que ya comenzaron la segunda juego de la jornada, el equipo de Granada está en la parte alta del séptimo episodio ganándole 3-0 al conjunto de Río San Juan. Lesteraria sigue lanzando por parte del equipo de Granada, que está en una excelente actuación. Ahorita tiene ya 3 victorias consecutivas y está buscando la cuarta. Pero le batearon el hit al equipo Lesteraria en este momento, ya en el séptimo episodio, en la última bateada del equipo de Río San Juan, que está buscando cómo evitar, bueno, ya evitó el no-hit run. Anthony Cardoza, después de un out, batió ese imparable que ya por lo menos le está salvando el honor al equipo de Río San Juan. Iván Centeno, ¿y tú cómo estás? Como la 580, Martín Ruiz Borges. Rafael Estrada bateando al primer lanzamiento, línea por el jardín izquierdo, foul, la bola a las graderías. No batee de foul, si tiene problemas de electricidad váyase directamente a Cinte Rotón del Periodista, 100 metros al sur. Se mantiene Elder Martínez, el pitcher del equipo de Madrid, Cañoneros de Madrid, por el cañón de Somoto. Lanza el pitcher, bola adentro, mala para el bateador en turno. Delicias de Mateo con los mejores postres de Managua. Pídalos al delivery 86-12-94-59. Delicias de Mateo con el mejor caballo bayo. ¿Qué pasó, Centeno? ¿Qué pasó ahí? Ese reporte de que Jaime Ramírez tuvo ese bajón de presión por esa situación. Lanza el pitcher, le tira batazo allá por el jardín central. El jardinero central buscando la bola, está esperando y atrapa la pelota. Para el lado número 1, lo ponen fuera. Usted ponga out sus preocupaciones con soldadura Lincoln Electric, soldadura de calidad mundial, excelente desempeño y rentabilidad en sus proyectos. Soldadura Lincoln Electric. Y ahora batea por el equipo de los Dantos José David Rayo. Preparado el zurdo Martínez, lanza, le tira, conecta batazo de foul por la parte derecha. No se quede a pie. En este mes, alquile un carro en Lugo Renta Car, hasta donde usted quiera llegar. Lugo Renta Car, cualquiera que sea su jugada, Lugo Renta Car tiene el vehículo apropiado.
Vehículos sedán, Picanti, Toyotunas, Prado, Lugo, Renta, Car, lanza el pitcher, le tira, conecta un batazo a la derecha del segunda base, la bola va de hit a terreno del jardín central, imparable el batazo, hay hombre en primera y viene a batear ahora Jonathan Zapata. Los Dantos vuelven a colocar corredor en primera base. Esta es la transmisión de la 580. Batea a la derecha el hombre de turno al bate ahora, Jonathan Zapata. Les doy la hora, 1:14 p.m. en todo Nicaragua. Lanzamiento a la altura de la rodilla, Stray cantado. Stray de calidad como grupo logístico en Premar Calidad, hecha servicio, compañía aduanera, almacén de depósito, transporte de carga nacional e internacional. Preparado el zurdo Martínez, abre el corredor en primera base, listo el zurdo, lanza. No lo cantó el umpire, bola alta, dice. No son bolas hasta donde usted quiera llegar. Lugo Rentacar, cualquiera que sea su jugada, Lugo Rentacar tiene el vehículo apropiado. Abre el corredor en primera base, José David Rayo. Listo el zurdo, lanza. Muy alto el picheo, bola mala. Para el bateador en turno, ya le puso dos lanzamientos malos, no hay strike. El cuadro de Madrid jugando para doble play. Desde el Estadio Nacional Soberanía, el partido a través de Radio 580. Listo el zurdo, levanta los brazos, lanza, bola fuera mala. Para el bateador en turno, bateando el equipo de los Dantos, estimados amigos. Las mejores llantas de Nicaragua están en Cotarza, calle 14 de septiembre en Managua, de donde fue la P del H o de donde fue la tiendona, 3 cuadras y media arriba, con teléfono 2249-8474. Listo el zurdo Martínez, viraje a primera, quieto el hombre en primera base. Ahí en Cotarza, usted compra 4 llantas nuevas y tiene alineación y balanceo gratis. Llame al 2249-8474. Vuelve el pitcher de nuevo, con toda calma, lanza. Bola alta, mala, la cuarta va para primera base y los Dantos ahora sí podrían anotar. Presionan con solamente un out. Se mueve a segunda base José David Rayo. Y queda en primera base Jonathan Zapata y el que viene a batear ahora es Vladimir Alegría. El noveno bate. Ello hace que el coach de picheo del equipo de Madrid salga de la madriguera y va rumbo donde está Martínez. Elder Martínez. Van a tratar de calmarlo, ha estado haciendo un trabajo aceptable. Estamos en el cuarto inning, no ha permitido carrera. No van a traer un relevista en este momento. Y por supuesto el coach le dice, mira, está en Managua, es cierto. No creas que, o sea, eso es como cuando a alguien lo suben de grandes ligas al Yankee Stadium, le tiemblan los pies, pero vos tenés suficientes recursos para sacar este inning. No importa que vengas de Somoto a Managua, le dice. Lanzá por ahí y vas a ver que te van a batear rolling. Lanzá bajito, te batean rolling y podés salir del problema. Pueden ser algunas de las recomendaciones que le dio el coach de picheo. No te amedrentes. Hace de cuanticazo que estás en el estadio de Somoto, le dice. Batea el equipo de los Dantos, batea Vladimir Alegría. Preparado el pitcher en la loma, lanza, le tira batazo, allá por el jardín derecho de Chorbaum, la agarra, el jardinero derecho tira mal a la primera base, pura derecha, out en primera, pero como tira mal a primera, anota el corredor que estaba en segunda base. Y ahora el catcher agarra la pelota porque han agarrado al corredor de segunda que va para la tercera base y ni sigue corriendo, se deja tocar, el catcher lo toca y out. Ahí jugó mala la pelota el equipo de los Dantos, Zavala. Sí, definitivamente, Iván, porque se durmió ahí un poco el corredor, debió ir a tercera, había tiempo suficiente para ir a tercera, se quedó a medio camino, sin embargo, no pudo regresar puesto que el corredor bateador ya estaba en la segunda base. Ahora, bien lo decías, a pesar de que la bola pica hacia el right field, pudo no ser imparable e irnos en cero acá. Pudo ser el tercer out del inning porque el tiro a primera sacaba al corredor de home a primera antes de que llegara el hombre del batazo al right field. Sin embargo,
Al final no pudo recepcionar el primera base y eso desembocó en la primera carrera del equipo de los Dantos. A como está la situación, pues esta carrera podría definir la historia de este desafío. Ahora hay boleto intencional para Alegría y van a enfrentar y se van a fajar con Felipe Aguilar. Iván, ¿cómo estás? Como la 580, en efecto, le dan base por bola intencional a el pelotero Benjamín Alegría. Y quedan los dos Alegrías circulando en las almohadillas, Vladimir en segunda y Benjamín en primera. Esta es la transmisión de la 580, los Dantos ya están ganando 1-0 al equipo de Madrid, barriendo al equipo de Madrid. El que batea ahora es Felipe Aguilar. Hay dos outs, amigos, en la pizarra de la alcaldía de Managua para servirte mejor. Baja la intensidad del sol. Preparando el zurdo, lanza, le tira, conecta batazo allá por el jardín derecho, el jardinero derecho ahora sí va corriendo a toda máquina y le llegó a la bola, botó la gorra pero no botó la bola. Atrapó la bola el jardinero derecho del equipo de los de Madrid en este episodio. 1, 2, 3, 4 hombres a batear, 2 bases por bola. 2 imparables, se anotó una carrera. Amigos, se han jugado 4 innings completos en la pizarra de la alcaldía de Managua para servirte mejor. El partido está, el equipo de los Dantos gana 1-0 al equipo de Madrid. Seguirá con ustedes en los innings 5 y 6 Iván Zavala Rodríguez. Pero antes, vamos a cambiar. Pero allá que se quede ya Martín Ruiz Borges. Martín, atención Camilito, vamos a cambiar la línea. Atención, Martín Luis Borges, ¿y tú cómo estás? Bueno, el juego se mantiene siempre 1-0, ahora favorable al equipo de los Dantos, están en la parte alta del quinto episodio. Mientras tanto, el equipo de Celaya Central está buscando cómo mantenerse en el marcador enfrente en el juego, está en el séptimo episodio. Y, Iván Zavala, ¿y tú cómo estás? Bateando Madrid, ahora sí capitán, ahora sí, gracias Marugo, como la 580. Quinto episodio en la parte alta, bateando Madrid frente al conjunto de los Dantos. Transición beisbolera de la 580 para toda Nicaragua, batea Bener González. Preparado en el box, el sub 2000. Bueno, se cayó momentáneamente la señal, sin embargo, ya hicimos, vamos recuperándola rápidamente. Está el juego siempre favorable, 4-3 al equipo de Celaya Central sobre Chinandega. Están en las últimas oportunidades, están las bases llenas por parte del equipo de Chinandega en este séptimo episodio, allá en juego que se está jugando en Nueva Guinea, el primer desafío de la doble programación de hoy. Iván Zavala, ¿y tú cómo estás? Como la 580, gracias Martín Ruiz Borges, efectivamente. Continuamos acá en el Estadio Nacional Soberanía, preparados
para la continuación del partido. Listo el zurdo, Quintana lanza, bola adentro, mala. La cuarta base por bolas. A ver, Abner González, a primera. De primera son los televisores, refrigeradoras, cocinas, lavadoras, todo lo que vende Copasa, que es la casa de las grandes marcas. Contigo a la Fosforera en Altagracia y también en Metrocentro. Hay corredor en primera por parte del conjunto de los Cañoneros de Madrid. Dantos 1, Madrid 0. Transmisión beisbolera de la 580 para toda Nicaragua y el mundo. A batear por parte del conjunto de Madrid, Leibar Santeliz. Santeliz se cuadra para tocar. Listo el pitcher, lanza. Afuera el envío, strike. Cantado el primero. Strike de calidad como el grupo logístico en Premar, calidad de echar servicio. El zurdo Milton Quintana en la loma. Va de lado con toda calma Quintana. Se cuadra para tocar Santeliz. Parte alta del quinto episodio. Dantos 1, Madrid 0. Preparado el pitcher Quintana. Lanza. Bola alta y afuera, mala. No se vaya con la mala, váyase con la buena. La buena es American Racing. La batería distribuida en todita Nicaragua por Lucalza S.A. Las mejores llantas de Nicaragua están en Cotarza, Cotarza en Managua, calle 14 de septiembre. ¿De dónde fue la pedelache? Tres cuadras y media arriba. Lanza el pitcher, toca la bola, Santeliz, baja el lanzador, la tiene, el tiro a primera, asiste la segunda base, out en primera. Sacrificio en la jugada, ruta 14, marcamos el out. Número 1. Ponga fuera sus preocupaciones con soldaduras Lincoln Electric, soldaduras de excelente desempeño y rentabilidad en sus proyectos. Soldaduras de calidad mundial distribuidas por MacGregor División Industrial. Hay un out y el turno le corresponde a Juan Lobo. Una para los Dantos, cero para Madrid. Parte alta del quinto episodio. Preparado Quintana en la loma. Va de lado el zurdo, viene para el home. Strike, le cantaron el primero. Strike de calidad como el grupo logístico en Premar, calidad de echar servicio. Preparado Quintana de nueva cuenta. Aquí viene el zurdo. Le echó un vistazo al corredor de segunda. Aquí viene el lanzamiento, le tira el bateador, saca foul atrás. No batea de foul, si tiene problemas, electricidad, Sinter los espera. De la rotonda del periodista, 100 metros al sur. Cero bolas, dos strikes, ya está montado. Si a usted le apasiona el béisbol, compre hoy mismo Nicaragua en Béisbol, la enciclopedia de 1200 páginas con la historia del béisbol nicaragüense. Preparado el pitcher, lanza, le tira el bateador, conecta rolling al short, la tiene el short, el tiro va a primera, out en primera. Ruta 63, dos out. Pero hay avance a la tercera base del corredor. En el caso de Abner González, está en tercera. Pero pasó por primera. De primera son los televisores, refrigeradoras, cocinas, lavadoras, todo lo que vende Copasa. Quentelles, el doctor Quentelles, es tu abogado criminalista. Les atiende en el edificio San Dionisio, tercer piso. Pista suburbana, costado este del Colegio Americano en Managua. Llama al 8988-8948. Lanza el pitcher, strike cantado. Strike de calidad como el grupo logístico en Premar, calidad de echar servicio. Listo el zurdo, Quintana le hace swing al strike de calidad como el grupo logístico en Premar, calidad de echar servicio. Bateando está Joshua Talavera por parte del equipo de Madrid. Juan Lobo falló en rolling al chorro. Listo el zurdo, Quintana lanza. Bola fuera, mala la primera, una bola, dos strike en la cuenta del bateador en turno. Hay dos out en esta parte alta del quinto inning, Dantos 1, Madrid 0. Preparado el zurdo, Quintana, aquí viene para el home, le tira el bateador, está elevando. Batazo de foul hacia atrás. Las mejores llantas de Nicaragua están en Cotarza, Cotarza en Managua, calle 14 de septiembre. ¿De dónde fue la pedelache? Tres cuadras y media arriba. Alineación y balanceo gratis por la compra de cuatro llantas nuevas en Cotarza, líder en llantas. Con teléfono 22-49-84-74. Preparado el pitcher, preparado el bateador. Aquí viene el lanzamiento, le hace swing al tercero. Y se poncha Talavera para el lado número 3. Vinieron un total de 4 hombres. 2 de manera oficial, un ponchado, un sacrificio, una base por bolas. Uno quedó en circulación, no se anotó carrera. 4 entradas y media se han jugado en el Estadio Nacional Soberanía. La pizarra de la Alcaldía de Managua para servirte mejor informa que los Dantos ganan 1-0 a Madrid. Edgar Rodríguez con el comentario. ¿Y tú cómo estás?
como la 580, Zaval. Efectivamente, hay un quinto escón de manera seguida para el zurdo Milton Quintana del equipo de los Dantos, quien además no permite imparables hasta este momento al equipo de Madrid. De manera pues que va dándole forma a la posibilidad de unos hitters. Aún faltan dos bateadas para el equipo de Madrid, pero está trabajando hasta este momento sin imparables el zurdo Quintana, quien ha otorgado una base por bolas, poncha a 3 y ha realizado un total de 61 disparos, de los cuales 41 son strike, para mantener fuera de balance a la ofensiva del equipo de Madrid. En la otra acera, de una forma más modesta, pero igualmente dominante, ha estado el zurdo imparable Quintana, pues está 1-0 y a lo mejor habrá que avanzar hasta la séptima entrada. Vamos a seguir siempre con Zavala cuando se juegue el cierre del quinto inning y batean los Dantos. Zavala, ¿y tú cómo estás? Como la 580, como la 580, gracias Edgar Rodríguez. Estamos en la continuación del partido, parte final del quinto, batean los Dantos, batea Omar Mendoza, frente a los envíos del zurdo Elder Martínez. Va de lado Martínez, lleva los brazos arriba, lanza, bola fuera mala. No se vaya con la mala, váyase con la buena es American Racing, la batería, distribuida en todita Nicaragua por Lucalza S.A. Final del quinto, Dantos 1, Madrid 0. Preparado el zurdo, aquí viene el lanzamiento, le tiro Mar, conecta batazo que se va de imparable hacia el center field. ¡Cañonazo! Hit del batazo para Mendoza, hombre en primera. De primera son los televisores, refrigeradoras, cocinas, lavadoras, todo en electrodomésticos que vende Copasa, la casa de las grandes marcas, contigo a la Fosforera en Altagracia y también en Metrocentro. Y el turno le corresponde a William Rayo por parte de la tropa capitalina. Rayo en el final del quinto con el juego 1-0. Preparado el zurdo. El zurdo Elder Martínez va de lado. Aquí viene el lanzamiento. Strike, le cantaron. Los strikes de este partido son de calidad, como el grupo logístico en Premar, calidad de echar servicio. Delicias de Mateo con los mejores postres de Baragua. Pídalos delivery en el 86-12-94-59. Delicias de Mateo con el mejor caballo bayo, los mejores pasteles de cumpleaños. Delicias de Mateo es lo mejor de lo mejor. Lanza Martínez, le tira Rayo, está conectando, batazo por el right field, la bola se va de imparable. Omar Mendoza dobla por segunda, va para tercera, el tiro de vuelta al cuadro, hasta tercera Mendoza y Rayo en primera con cañonazo de hit también. Par de hits seguidos del equipo de los Dantos, sin out en el final del quinto inning. Y aquí los Dantos podrían finalmente definir esta batalla. Le están ganando, sí, pero el score está 1-0. Y ahora va a haber movimiento, aparentemente sí, van a pedirle la pelota al lanzador, a Elder Martínez. O por lo menos conferencia, no, van a pedirle la pelota. Están haciendo señas al bullpen del equipo de Madrid. Va a ser todo para Elder Martínez, que no logra completar los 5 innings al final, solamente 4 episodios. 4 innings completos porque no saca out en esta parte final del quinto. Deja perdido el juego, no puede ganar jamás. Puede salir sin decisión, pero obviamente deja 2 carreras también en circulación que se le cargarían a su cuenta particular. Bueno, el comentario entonces en la voz de Edgar Rodríguez. ¿Y tú cómo estás? Como la 580, Zaval, efectivamente han retirado a Elder Martínez, víctima en este momento de 12 hombres en circulación por el equipo de los Dantos, y se va pues dejando una situación complicada porque el juego está 1-0 para el equipo capitalino, pero además también está, decíamos, la amenaza, la posibilidad de que se incremente esa ventaja en esta parte baja del quinto inning, y como apuntaba Zaval, pues esto podría hasta definir ya de una manera mucho más clara este partido que ha sido peleado por el equipo de Madrid, a pesar que el marcador pues ya está favoreciendo al conjunto de los Dantos, pero Elder Martínez ha logrado sujetar a la ofensiva de los Dantos haciendo una gran presentación, pero aquí se ha ido después de trabajar durante 4 entradas, que es justamente lo que elaboró, y en las que permitió 6 imparables, así que le conectan 6 hits, pero también dio 6 bases por bolas, y la labor pues de él ya fue de 78 picheos, así que se lo llevan a Elder Martínez y traen a un carabinero derecho para elaborar en esta ocasión por el equipo de Madrid. Así que Madrid va rumbo a otra barrida más en esta temporada. Madrid ha sido uno de los equipos que menos progreso ha mostrado
en las temporadas en la primera división desde que dio pues, su primera incursión, y se ha visto que carecen de un plan, porque no hay una situación ahí que sea consistente para darle un seguimiento, sino que hay cambios de manager, cambios de cuerpo técnico continuamente, y eso no, naturalmente pues no permite que se pueda estabilizar el desarrollo de los jugadores. Cristian Altamirano es el relevista, es la octava aparición para Altamirano en esta campaña, no tiene ganados, tiene dos perdidos, con 4.67 en su promedio de efectividad. Vamos con Zavala siempre. Zavala, ¿y tú cómo estás? Como la 580, gracias Edgar Rodríguez, Cristian Altamirano para enfrentar a Juan Carlos Urbina. Bate el sapo, bate Urbina, 2.26 de promedio, 7 hits en 31 turnos. Urbina puede aquí dar la estocada, lanza el pitcher al primero, le tira Urbina, conecta batazo, elevado, largo, al rincón del left field, la pelota pica en terreno fair, sobre los 3.25, da contra la cerca, viene entrando, caminando, tranquilo como Camilo Omar Mendoza, 2-0 el juego, hasta tercera, el corredor William Rayo y a segunda llega con un doble Urbina, más arriba los Dantos, 2-0. Un batazo al primer lanzamiento, respondiendo Urbina, respondiendo el veterano, trae a Mendoza al plato y se metió hasta la tercera William Rayo, que estaba en primera. Y ahora va a ser todo para Urbina, van a traer un corredor emergente, parece que es Derek Loaiziga el que viene a correr. Derek Loaiziga entonces por Juan Carlos Urbina en este momento. Efectivamente, Derek Loaiziga ha entrado a correr por Juan Carlos Urbina a la segunda base. Derek Loaiziga sigue entonces corriendo en segundo, en tercera lo hace William Rayo. El turno le corresponde a Rafael Estrada, todavía los Dantos pueden ampliar esta ventaja, 2-0 por el momento. Listo el pitcher, lanza, strike cantado, no hay out todavía en la pizarra de la alcaldía de Managua para servirte mejor. Esta transmisión deportiva es patrocinada por Saconixa, empresa líder en comercialización de equipos de seguridad ocupacional. Atendemos a la industria textil, agroindustrial, alimenticia y ferretera. Los esperamos en la capital, Managua. Dirección vía Libertad de la vulcanización Los Trillizos, una cuadra al sur, una cuadra arriba. Ahí está el edificio Saconixa, bajo la dirección de Giovanni Delgado. Hay hombres en tercera y en segunda, preparado el pitcher. Preparado el bateador, aquí viene el lanzamiento, afuera. Mala la primera. Bateando está Rafael Estrada, estamos en el final del quinto episodio. Final de la quinta entrada. Preparado el derecho, Cristian Altamirano, le echa un vistazo al hombre en tercera. Altamirano lleva los brazos arriba, lanza, bola en piconazo, se le va la bola al catcher. Se va a venir William Rayo para el home play, está anotando. 3-0 el juego. Wild pitch. Más arriba los Dantos. Y hasta tercera se fue Derek Loaiziga. Entonces, con este resultado, los Dantos están barriendo. Barriendo a Madrid. Ahora, ¿puede ser no vino Ron este? Sí. Efectivamente, solo hay un boleto de parte de Milton Quintana y hay un golpe. Hay un boleto y un golpe de parte de Milton Quintana, pero no permite imparables, efectivamente. Puede ser no hitter este partido también. Todavía le quedará el sexto y el séptimo a Madrid para intentar romper la desventaja o al menos romper el no hitter también. Batea siempre Rafael, 3-2, conteo máximo. Lanza el pitcher. Le metieron la pelota a Rafael. Es la cuarta, bueno, de todas maneras era la cuarta mala, por si acaso, así que va para la primera. De primera son los televisores, refrigeradoras, cocinas, lavadoras, todo lo que vende Copasa, la casa de las grandes marcas. ¿Qué dice el juez? Que no, no lo golpeó. Bien el bate, la pelota. Omar estaba con la duda también. Parece que dio en el bate la pelota, entonces foul. Parecía que le había golpeado en el antebrazo a Rafael Estrada, la pelota dio en el bate y entonces sigue bateando con conteo de 3-2. Listo el pitcher, lanza, ahora sí, bola la cuarta. La maraña no engaña, diría Edgar Estrada, hay corredores en tercera y primera. De primera son los televisores, refrigeradoras, cocinas, lavadoras,
todo en electrodomésticos que vende Copasa, la casa de las grandes marcas. Corredores en tercera y primera solamente, o no hay out todavía en la pizarra. La pizarra de la alcaldía de Managua. Para servirte mejor, batea José David Rayo. Final de la quinta entrada, preparado el pitcher. El derecho, Cristian Altamirano, va de lado en la loma. Viene hacia el home, le tira José David. Conecta batazo, que se va de imparable al center field. Viene entrando una más. 4-0 el juego. Anota Derek Loaiziga. Hasta la segunda base se mete Rafael Estrada. Y en primera, Rayo con imparable. Hit del batazo. Par de corredores en circulación sin out. Este inning comenzó con hit de Omar Mendoza, hit de William Rayo, doblete de Juan Carlos Urbina, base por bola Estrada y ahora imparable también de José David Rayo. No hay out todavía, lanza el pitcher, bola bajita, strike, dice el umpire, cruzó el bate. El primero en la cuenta para Jonathan Zapata. Jonathan Zapata con dos en circulación, el juego 4-0. Lanza el pitcher, le tira con fuerza Zapata al segundo strike, rápidamente está montado. No se quede a pie. En este año 2024 alquile su vehículo en Lugo Rentacar. Hasta donde usted quiera llegar, tenemos el vehículo que usted necesita. 2266-4477, cualquiera que sea su jugada. Una bola, dos strikes en la cuenta del bateador. Bateando Zapata, no hay out todavía. Estamos en el final del quinto, 4-0, ganan los tantos. Listo el pitcher, lanza. ¡Strike! Le cantaron el tercero y lo poncharon. La ve pasar Zapata y se poncha para el out número uno. Por fin el out número uno. Ponga fuera sus preocupaciones con soldaduras Lincoln Electric, soldaduras de excelente desempeño y rentabilidad en sus proyectos. Soldaduras de calidad mundial distribuidas en Nicaragua por MacGregor División Industrial. Hay un out de la pizarra apenas. Y hay corredores siempre en segunda y en primera por parte del equipo de los tantos. Esta es la transmisión beisbolera de la 580 para toda Nicaragua y el mundo entero. A través de nuestras plataformas digitales. Listo el pitcher, lanza, le tira el bateador, conecta rolling de frente a segunda, la tiene el camarero, no hay chance en segunda, ve el tiro a primera, out en primera. Ruta 43, Vladimir Alegría falla el primer lanzamiento, hay dos out, y avanzan a tercera y segunda los corredores, a tercera Estrada, a segunda José David Rayo. Y el turno es ahora para el otro Alegría, para Benjamín. Benjamín, el hermano de Vladimir, el hermano de Kenny. Batea Benjamín Alegría. Preparado el pitcher. El derecho Altamirano va de lado. Viene lanzamiento, le tira Benjamín al primero. Está sacando batazo de foul hacia atrás. Batea de foul, si tiene problemas de electricidad, los espera Sinter. De la rotonda del periodista, 100 metros al sur. Esta es la transmisión beisbolera de la 580 para toda Nicaragua y el mundo entero a través de nuestras plataformas digitales. Preparado el pitcher, aquí viene el lanzamiento, le tira Benjamín, está elevando un batazo, corto por el central, el jardinero central ubicando la bola, mete el guante, captura para el tercer out de la entrada, pero el daño ya estaba hecho. Aquí los Dantos consiguieron un rally de tres anotaciones. Los Dantos consiguieron cuatro imparables en este inning. De los ocho que vinieron, siete oficialmente, una base por bolas. Cuatro imparables, se anotaron tres carreras, un ponchado. Y todavía quedaron un par de corredores en circulación. Señores, se han ido cinco innings completos. En la pizarra de la Alcaldía de Managua, la Alcaldía del Poder Ciudadano, Buen Gobierno informa que los Dantos van rumbo a la barrida. 4-0 ganando la serie y 4-0... ganando este partido. Y además, el no-hitter también es una posibilidad en este momento con Quintana en la loma. Martín Ruiz Borges, ¿y tú cómo estás? Como la 580. Finalmente ganó el equipo de Celaya Central 4-3 al equipo de Chinandega. Le cortó la racha de 14 victorias en forma consecutiva. Este juego lo ganó Edis Flores
hay juego salvado para Osman Álvarez y la derrota para Giovanni Canales. Chelo Pucci, cuadrangular de dos carreras, fue batazo clave por parte del equipo de Celaya Central, ya que por Chinandega jonronearon Emmanuel Trujillo y Mesac Laguna. Ellos produjeron las tres carreras. Sin embargo, el equipo de Celaya Central se impone, evita la barrida y de paso le corta la racha al equipo de Chinandega. Bueno, es racha récord para la franquicia chinandegana, que nunca había ganado tantos juegos en forma consecutiva. 1-0 está ganándole el equipo de Carazo a Jinotega. Están en el tercer episodio. Cristian Herrera lanza por Jinotega, Juan Gutiérrez lo hace por el equipo de Carazo. Ya está a punto de finalizar el otro juego entre el equipo de Granada y Río San Juan. Está ganando Granada 3-0. El equipo de Buaco le está ganando 5-0 a Nueva Segovia. Desde el segundo inning anotó las 5 carreras. Ellos anotaron las 5 carreras en el primer episodio contra el abridor Carlos Sáenz. Le anotaron 4. Después entró a lanzar Abelardo Chavarría y Giovanni Obando está lanzando por el equipo de Buaco. Iván Zavala, ¿y tú cómo estás? Como la 580, gracias Martín Ruiz Borges. Estamos en el sexto inning. Batea Yanier González por el equipo de Madrid. Preparado el pitcher, preparado el bateador. Aquí viene el lanzamiento, le hace swing González al strike de calidad. Como el grupo logístico en Premar, calidad hecha servicio. Sexto episodio, parte alta, Yanier González en acción. Frente a los envíos de Quintana, lanza el pitcher, bola adentro mala. No se vaya con la mala, váyase con la buena es American Racing, la batería. Distribuida en todita Nicaragua por Lucalza S.A. Listo el pitcher, Quintana, quiere para home, le hace swing, le tira el bateador, está conectando por tercera, el antesalista, ataca la bola en la marcha, el tiro a primera, el tiro es abierto, lo toca al pasar, out en primera. Por la ruta 53, falla Yanier González, primer out del inning. A 5 out Quintana del no-hitter, del no-hit, no-run además, no-hit, no-run el que está tirando. Un golpe y un boleto lo han separado de la perfección esta tarde. Frente al bateo de Madrid. Esta es la transmisión beisbolera de la 580 para Nicaragua. Dog House es la nueva peluquería, hotel y guardería para sus perritos. Los esperamos en Reparto Los Robles del Hospital Monte España en Managua, 2 cuadras al norte, 2 cuadras al este. Dog House es la nueva casa para sus perros con teléfono 7880-5151. Lanza el pitcher, retira el bateador, conecta batazo. A la derecha del lanzador, el pitcher la tiene, Quintana, va el tiro a primera, out en primera. Por la ruta 13, marcamos el out número 2, rápidamente, falla Roger Morales. El noveno bate, hay 2 outs y las bases limpias. Y el turno le corresponde a Rudy Rodríguez. Listo el pitcher, lanza, le hace swing al strike de calidad, como el grupo logístico en Premar, calidad hecha servicio. La transmisión beisbolera de la 580 para todo el país, para todo el territorio nacional y más allá de nuestras fronteras, a través de las plataformas digitales. Taller DP Service es el aliado en tu camino, ofreciendo atención especial mecánica automotriz, inyección de bomba diésel, alineación, balanceo, pintura, electricidad automotriz, aire acondicionado. Y también ponemos a sus órdenes nuestro moderno taller móvil. Visítenos y consulte en DP Service, que está ubicado en carretera norte de la veterinaria Antares, 1 cuadra al norte, 1 cuadra al este y 1/2 cuadra al norte. DP Service, el aliado en tu camino. DP Service del amigo Giovanni Delgado, también de Saconixa, quemando la liga Giovanni Delgado en las transmisiones beisboleras de la 580. Batea Rudy Rodríguez por el equipo de Madrid. Lanza el pitcher, Quintana le tira a Rudy como queriendo y no queriendo, sin querer queriendo. Y el chavo saca un bombito por segunda, el camarero la tiene de aire, se la lleva para el lado número 3. Bombito a las manos del segunda base. Falla Rudy Rodríguez y por el 1-2-3 se va Madrid. Señores, Milton Quintana se ha colocado a 3 outs de la blanqueada. A 3 outs de la victoria, a 3 outs de la barrida de los Dantos y a 3 outs del no hit no run. Esta tarde,
el gran lanzador Belton Quintana haciendo una tremenda faena. Vamos entonces al final del sexto, pero antes, mientras Kit Taylor saca sus pasos prohibidos, Edgar Rodríguez, ¿y tú cómo estás? Como la 580, Zavala, efectivamente, más cerca está Quintana de darle forma a el no-hitter, pues que ha ido construyendo frente al equipo de Madrid. Un equipo muy modesto, pero que si fuera tan sencillo tirar no-hitter, pues le tirarían uno en cada partido. Sin embargo, no ocurre de esa forma. Siempre hay méritos, aunque se trate, repito, de un equipo muy modesto, como es el equipo de Madrid, que me parece a mí que el nombre cañonero pues queda un poquito grande, ¿verdad? Porque no se ha visto pues nunca un equipo de esa zona que muestre realmente cañoneros, que muestre bateadores así de mucho poder. Vamos a ver, sin embargo, qué hacen todavía en su último turno al bate, que será en la parte inicial de la séptima entrada, cuando ellos vengan en busca precisamente de acabar con esa posibilidad pues del no-hitter, porque el asunto del triunfo se ha ido escapando un poquito debido a la diferencia ya un poco más clara en el marcador. Así que Quintana haciendo una gran presentación, de momento tirando estos 6 episodios sin imparables. Ha sido una labor estupenda la del zurdo del equipo de los Dantos, que como apuntaba Zavala, pues no ha tirado perfecto porque hay un golpe y también hay una base por bolas, con 3 ponchados que lleva hasta este momento el zurdo del equipo de los Dantos. Pero es meritorio, pues de todas maneras, 7 innings sin carreras y sin imparables, como lo que está haciendo hasta este momento el zurdo del equipo de los Dantos. Aquí vamos a ver los Dantos que hacen todavía en lo que debe ser la última oportunidad para debatear de ellos, o el último turno, porque pues no habrá sentido ya venir a la conclusión de la séptima entrada. Batea Aguilar y con ustedes Iván Zavala. Iván, ¿y tú cómo estás? Como la 580, gracias. Gracias, Edgar Rodríguez. Vamos al final del sexto. Vienen a batear los Dantos. Que son los Dantos, diría Pedrito, bárbaro. Entonces, bateando el equipo de los Dantos, Aguilar batea. Francisco Solís. Así que Francisco Solís, el nuevo lanzador por parte del equipo de Madrid, el sobrino de Javier Solís, Francisco Solís, el hombre que viene a lanzar. Lanza el pitcher, bola bajita, mala la primera, una bola, un strike, se emparejó la cuenta bretando a Felipe Aguilar. Preparado el pitcher, Francisco Solís viene para el home, le tira el bateador, foul atrás, la bola en la malla, detrás del home play. Es que tengo a Iván Centeno aquí, Edgar Rodríguez, a mi espalda, entonces dijo una frase muy famosa, pero comen lo que pique el pollo, no sé qué significa eso. Ah, Edgar. No, ni yo, fíjate, no sé, tal vez Iván nos aclara eso, ¿qué significa? Sí, lanza el pitcher, bola bajita. El poeta del norte, Iván Centeno, está acá con nosotros. Felipe Aguilar es el hombre que batea, 2-2. Oye, Zavala. Ajá. Tengo que hacer una anécdota, ahí está Centeno yendo por ahí cerca. Ahí está Centeno. Que oiga decirle a Centeno también. Que oiga, dice, que venga a oír, dice. Lanza el pitcher, le tira el bateador, está elevando por el short. Busca la bola, mete el guante y captura. Ajá, adelante, Centeno. Es que le mandé, ayer visité al Chelito Cárdenas. Ajá. Entonces, pues estábamos ahí conversando y entonces le digo, Chelito, ¿y a usted nunca le pusieron un apodo? Me dice, ¿cómo no? Me dice, fíjate que cuando trabajé, dice, en una fábrica de lámparas, en realidad me dice que yo era responsable de un grupo y éramos un montón de nicaragüenses que yo metí a trabajar, dice, cuando vine a Estados Unidos en la década del 50, imagínate. Y entonces le digo, ¿y cómo les decían? Dice, nos decían los mierda, dice. Y ahí le digo, ¿y eso? Es que dice, para todo éramos, yo no le entendí ni mierda al gringo, yo no sé ni mierda, ¿y cómo es esta mierda? Entonces los mexicanos nos pusieron los mierda, dice. Ah, está buena esa. La del Chelito, dice que le decían los mierda allá. Que los gringos no entendían. Lancer Fischer, bola alta. Así que está bateando en este momento Mar Mendoza. No, es que dice que el grupo de nicaragüenses era numeroso, ¿verdad? Ajá. Entonces los nicas, cuando el gringo les decía algo en inglés, no entendían nada. Entonces el nica decía, no entendí ni mierda. Y dice, y ahora dice... Esta comida, dice, no me gustó ni mierda, nos dan de comida aquí. Para todos era esa palabra, pues. Entonces, los mexicanos que lo escuchaban a los nicas les pusieron así que eran los mierdas, pues, a los nicas. Tremendo, tremenda anécdota.
Preparado el pitcher, aquí viene el lanzamiento, lo golpeó, le metieron la bola, Omar Mendoza. Y hay corredor en primera después de un out por parte del equipo de los Dantos en este partido. Así que hay hombre en primera. No, y salieron unas anécdotas tremendas, salieron una historia, bueno, más todavía, ya hay muchas historias, hay libros enteros del doctor Carlos Reyes, pero y salieron otras tremendas, más interesantes todavía. El capitán salió con una también épica, de por qué el bajón de azúcar de alguien una vez en un partido. Lanza el pitcher, strike cantado, de calidad como el grupo logístico en Premar, calidad de hecha servicio. Hoy está bateando en este momento, está William Rayo por el equipo de los Dantos con hombre en primera, lanza el pitcher, retira Rayo, conecta batazo a la izquierda de segunda base, no puede, la bola se va de hit al right field. Omar Mendoza llega trotando a la segunda base y en primera se detiene William Rayo con sencillo. Hit del batazo, par de corredores en circulación por parte del equipo de los Dantos. Solamente hay un out en la pizarra. El inning comenzó con elevado de Felipe Aguilar a las manos del Chor. Luego Omar Mendoza fue golpeado y ahora William Rayo conecta imparable. Viene a batear Derek Loaiziga, que entró a correr por Juan Carlos Urbina en el inning anterior. Derek Loaiziga busca llegar a primera. De primera son los televisores, refrigeradoras, cocinas, lavadoras, todo lo que vende Copasa. La casa de las grandes marcas, contigo a la Fosforera en Altagracia y también en Metrocentro. Siga matriculando a sus chavalos en el Centro Educativo Rubén Darío, excelentes estudiantes. Hemos graduado excelentes estudiantes durante 3 décadas. El Colegio Rubén Darío espera por usted en Villaflor, Villaflor Norte. Llama al WhatsApp 7663-1312. Y las mejores llantas de Nicaragua están en Cotarza, Cotarza en Managua, calle 14 de septiembre. ¿De dónde fue la Pedelache? 3 cuadras y media arriba. Alineación y balanceo gratis si compras 4 llantas nuevas. Con teléfono 22-49-84-74. Batea Loaiziga, 2 a bordo, solamente un out, lanza el pitcher, adentro, mala. El doctor Quentelles es tu abogado criminalista. El doctor Quentelles les atiende en el edificio San Dionisio, 3er piso. El edificio San Dionisio está en la pista suburbana en Managua. Puedes llamar al doctor Quentelles al 89-88-89-48. Atención, Marlon Fuente. Marlon Fuentes solo vive en Clavo, entonces que llame al doctor Quentin Telles, tu abogado criminalista, en el 89-88-89-48. Lanza el pitcher, retira al Weisinger, está conectando, batazo elevado. En zona foul, a buscarle el catcher, imposible. La bola pica justo en el círculo de espera del equipo de los Dantos, donde se tuvo que apartar Rafael Estrada, que está haciendo swing, para posteriormente batear después de ver el Weisinger. 2-2 la cuenta, solamente un out. Estamos en el episodio número 6, parte final. Saludos al gran galleta, Marlon Fuentes. Ayer estaba escuchando la transmisión de béisbol desde la Universidad Casimiro Sotelo, el gran galleta. Estaba en una clase profunda ahí de pensamiento lógico. Puso una exposición ahí en el grupo, galleta. Lanza el pitcher, lo golpeó. Le metieron la bola a Derek Loaiziga. Golpeado entonces Derek Loaiziga, hay corredores en tercera, segunda y primera, las bases se han llenado por el equipo de los Dantos. A tercera Omar Mendoza, a segunda William Rayo, a primera Derek Loaiziga, y viene Rafael, viene Payo, viene Estrada a dar el palo de la gata aquí. El 4-0 ya prácticamente esto está definido, sobre todo por la labor de Quintana también. Quintana tirando no hitter hasta el momento. Y con el 4-0 es suficiente a cómo se ha desarrollado este juego. Pero aquí solamente hay un out, las bases llenas. Y Estrada puede terminar de confirmar, de ratificar este triunfo del equipo de los Dantos por cualquier cosa que pueda pasar después. El juego 4-0, bases llenas. Listo el pitcher, lanza, bola, la cabeza se tuvo que agachar Estrada, es la primera mala. Una bola, no hay strike en la cuenta del bateador. Si a usted le apasiona el béisbol, compre hoy mismo Nicaragua en Béisbol, la enciclopedia de 1200 páginas con toda la historia
de las selecciones nacionales. Pida los delivery en el 83-83-33-38. Lanza el pitcher, le tira Estrada, conecta palo, enorme, largo por el field. La bola se va, se va, se va. Y se fue la bola. Tremendo palo de Payo. Rafael Estrada, el grandote, sí, la sacó con bases llenas por el full encima de los 3.25, el palo de la gata. Esto estaba definido ya. Y por si acaso, tomá, mandala a guardar al otro lado, le dice Estrada, el lanzador del equipo de Madrid. El juego 8-0. 8-0. Rodríguez, comenta este trancazo. ¿Y tú cómo estás? Como la 580, Zavala, es bambinazo el que acaba de pegar Estrada. Estrada quedó ahí en el home, consciente de la potencia, consciente de la furia con que había descargado ese batazo. Y además estaba claro también de la distancia que iba a recorrer la pelota. Un batazo monumental el que ha conectado este derecho Rafael Estrada, que por poco tumba todas las cercas del estadio, definitivamente, porque fue a rebotar allá al rótulo que está precisamente detrás de la cerca. Así que una gran conexión que encuentra además las bases llenas, y de un solo mecatazo, pues un partido que estaba siendo peleado por el equipo de Madrid, primero 1-0, luego se amplió un poco 4-0, ahora adquirió ya unos ribetes de paliza con este cuadrangular monumental de parte de Rafael Estrada con las bases llenas, que no solamente explota aquí al tirador del equipo de Madrid, sino que pues también, pues, decíamos, le termina de dar forma a una paliza que se ha ido cultivando, pero sobre todo en las últimas entradas, donde ha ido adquiriendo esa distancia ya un poco más visible. La única expectativa que queda de aquí para adelante es ver si completa el no-hitter el zurdo Milton Quintana del equipo de los Dantos, que está colocado a 3 out, y ahora pues con esa ventaja debe sentirse mucho más confortable, mucho más cómodo, para cuando venga en busca de los 3 outs que le separan de la hazaña frente al equipo de Madrid, en una jornada en la que también pues Renato Morales ha hecho historia conectando su imparable número 1500 y además el 501 también, y está avanzando porque ya pasó a Pablo Juárez, ahora pues seguirá escalando, ¿verdad? Está Julio Medina también ahí en el camino y tantas otras figuras que acumularon también, no tantas, son apenas 13 con él, que acumularon también los 1500 imparables a través de su trayectoria en el béisbol de la primera división. Así que hay un derecho ahora en la colina por el equipo de Madrid, que está cayendo 8-0, cuando los Dantos pues siguen todavía martillando fuertemente al picheo de Madrid. Sigue el partido por Iván Zavala. Iván, ¿y tú cómo estás? Como la 580, gracias Edgar Rodríguez. Señores, el nuevo pitcher de apellido Vázquez, Freddy Vázquez. 0 victorias, 1 derrota para Freddy, 9.88 de efectividad, 5 innings, 2/3, 8 limpias de 9 carreras permitidas, 4 ponches, 4 bases, 11 hits, 2 de los 11 hits, 4 dobles y 1 triple para Freddy Vázquez, el hombre que viene a relevar aquí. Solamente hay un out, 8-0 el juego. Lanza el pitcher, retira el bateador, saca foul atrás. Se mantiene con vida el bateador José David Rayo, ya tiene 2 strikes en su cuenta. Strike de calidad con el grupo logístico en Premar, calidad de echa servicio. No se vaya con la mala, váyase con la buena es American Racing, la batería. Y hasta donde usted quiera llegar, Lugo Rentacar, tenemos el vehículo que usted necesita. 2266-4477, cualquiera que sea su jugada, tenemos el vehículo apropiado, vehículo sedán, pickups y Toyota Prado en Lugo Rentacar. Lanza el pitcher, bola bajita. Y afuera, mala la primera. Una bola, 2 strikes en la cuenta, preparado el pitcher. Preparado el bateador José David Rayo, el lanzador es Freddy Vázquez. Final del sexto inning, lanza el pitcher, le tira descolgado. El bateador conecta por tercera, el antesalista ataca la bola, se le va la bola hacia el field. Manos de mantequilla, el tercera base. Error, fildeo, sí. Era de frente, por supuesto. Error, horror en fildeo del tercera base. Así que hay error aquí del tercera base. Hay hombre en primera. Era fácilmente el segundo out del inning. Y el turno es ahora para Jonathan Zapata con hombre en primera. Un out en la pizarra. Preparado el pitcher, lanza bola bajita mala. No
se vaya con la mala, váyase con la buena. La buena es American Racing, la batería distribuida por Lucalza, Nicaragua. Tienda Benotto les ofrece bicicletas para todos los gustos de ruta, de montaña, urbanas y para niños. Te esperamos de lunes a domingo en Plaza Natura, rotonda universitaria, 300 metros al oeste. Lanza el pitcher, bola bajita. Esta es la transmisión beisbolera de la 580 para todo el país. Listo el pitcher, listo Zapata en el cajón de bateo. Aquí viene el lanzamiento, bola, strike, dice el umpire. Parecía bajista el lanzamiento, le gustó al juez principal. Dos malas, una buena. Estamos en el sexto, parte final. Listo el pitcher, viene el lanzamiento, le tira el bateador, conecta rolling por tercera, la bola se abre, foul. No bateo de foul, si tiene problemas de electricidad, los espera Sinter de la rotonda El Periodista, 100 metros al sur. Dos y dos, dos bolas, dos strike. Hay un out, batea Zapata, espera turno Vladimir Alegría. Preparado el pitcher, viene el lanzamiento, le hace swing, Zapata al tercero y se poncha. Para el segundo out del inning. Con un jonrón se acaba el juego, sí, ¿verdad? Ahí no caben seis. Sí, ahí no caben seis. Efectivamente. Ahí no caben seis episodios. Si hay otro jonrón aquí, se acaba el jabón, ya no hay necesidad del séptimo. Y sería knockout y no hitter en seis entradas en ese escenario. Listo el pitcher, lanza, strike cantado para el bateador en turno. Este Aldo Espinosa el que batea. Sí, Aldo Espinosa por Vladimir Alegría. Aldo Espinosa entonces bateando en sustitución de Alegría. Preparado el pitcher, viene el lanzamiento, el catcher la tiene, tira primera, regresa a tiempo el corredor. Una bula, un strike, hay dos out, cuatro más de los Dantos en este inning. Los Dantos hicieron uno en el cuarto, tres en el quinto, cuatro en el sexto. 8-0 el desafío. 8-0 el marcador. Dantos 8, Madrid 0. La del knockout en el Madero de Espinosa. Lanza el pitcher, le hace swing Aldo al segundo strike. Taller DP Service, el aliado en tu camino, ofreciendo atención especial mecánica automotriz, inyección diésel, alineación, balanceo, pintura, electricidad automotriz, aire acondicionado, y también ponemos a sus órdenes nuestro nuevo servicio de taller móvil. Visítenos y consulte en Carretera Norte, Veterinaria Antares, una cuadra al norte, una cuadra al este, media cuadra al norte. DP Service es tu aliado en tu camino. America Racing, la batería es distribuida en todita Nicaragua por Lucalza S.A. Hay hombre en primera, de primera son los televisores, refrigeradoras, cocinas, lavadoras, todo lo que vende Copasa, la casa de las grandes marcas. Lanza el pitcher, le tira Aldo Espinosa, saca foul por el lado izquierdo. Las mejores llantas de Nicaragua están en Cotarse, Cotarse en Managua, calle 14 de septiembre. ¿De dónde fue la pedelache? Tres cuadras y media arriba. Alineación y balanceo gratis por la compra de cuatro llantas nuevas. En Cotarse, líder en llantas, con teléfono 22-49-84-74. Rolling de foul por tercera. Se mantiene con vida Aldo Espinosa. El doctor Ken Telles, sexto abogado criminalista, les atiende en el edificio San Dionisio, tercer piso. Pista suburbana, costado oeste del Colegio Americano en Managua. Llama al doctor Ken Telles al teléfono 89-88-89-48. Listo el pitcher, lanza, le tira Espinosa, conecta batazo, que se va de imparable al center field. ¡Cañonazo! Y del batazo, hombres en segunda y primera. Y viene a batear Benjamín, el noveno ya de esta tanda. El noveno bateador de esta tanda, Benjamín Alegría. Y el knockout, la posibilidad del knockout se mantiene viva, se mantiene vigente. Ahora necesitaría un doble, un extra base, un barre base, un batazo ahí, barre bases, para acabar con cualquier esperanza que pueda tener Madrid, no de arrebatar ya este juego, sino de romper el no-hitter al menos. Lanza el pitcher, bola bajita y adentro, mala.
No se vaya con la mala, váyase con la buena es American Racing, la batería, Dantos 8, Madrid 0. Lanza el pitcher, bola adentro, la segunda bala. Dos malas, no hay buenas en la cuenta del bateador. No se quede a pie, Lugo Rentacar tiene el vehículo apropiado, 2266-4477. Vehículos sedán, pick-ups y Toyotunas Prado en Lugo Rentacar, cualquiera que sea su jugada. Lanza el pitcher, retire bateador, Benjamín está elevando por el jardín central, el patrullero central ubicando la bola, mete el guante y captura para el tercer out del inning. Falla Benjamín Alegría, pero el daño ya está hecho, vinieron 9 en este episodio. De los 9 que vinieron, 7 de manera oficial se conectaron. 1, 2, 3 imparables, incluido el cuadrangular con las bases llenas de Rafael Estrada. El juego en la pizarra de la alcaldía de Managua, aquí se anotaron un total de 4 carreras. El juego está 8 para los Dantos, 0 para Madrid. En el séptimo inning seguirá con ustedes el capitán Edgar Estrada. Pero antes, Martín Ruiz Borges, Marugo, ¿y tú cómo estás? Somos la 580, ganó el equipo de Granada, completó la barrida, 3-0, le ganó al equipo de Río San Juan, primer equipo que barre los 4, los Dantos van a ser los segundos, porque ya solamente le queda una bateada al equipo de Madrid. El equipo de Chontales y Las Minas están empatados a 2 carreras en el séptimo episodio. Cuidado, hay otro juego de muerte súbita. A ver en qué termina ese desafío. Masaya le está ganando 3-1 al conjunto de Caribe Norte. Están en el tercer episodio. Shaylon López empujó la primera carrera del equipo de Caribe Norte, que después que estaba siendo blanqueado. Matagalpa y Caribe Sur, está el juego 1-0 favorable al equipo de Matagalpa y Caribe Sur están sin anotaciones todavía. El que ya está con 2 carreras a 0 es el equipo de Rivas, que le está ganando al conjunto de Estelí. Luis Fernández acaba de empujar la carrera número 2 del equipo ribense, que tiene en la colina a Nixon Muñoz. Carlos Rodríguez está lanzando por el equipo de Estelí, y de ganar este partido el equipo de Rivas también sería una barrida de 4 juegos contra el equipo esteliano, que fue derrotado 2 veces el viernes allá en la ciudad de Estelí y a primera hora perdió una carrera por 0. Nueva Segovia y Madrid y Huaco, está ganando el equipo de Huaco 5-1, están en el quinto episodio. Sander Cruz acaba de empujar la carrera número 1 del equipo de Nueva Segovia, que tiene en la colina a Abelardo Chavarría. Volvemos al estadio con Edgar Estrada. ¿Y tú cómo estás? Como la 580. Se va a jugar aquí en la parte alta del inning número 7. Última bateada para el equipo de Madrid. Lanzamiento tirándole al tercero. Se acaba de ponchar Josué Mairena para el primer out del inning. A 2 outs de la victoria se ha colocado el equipo de los Dantos para la barrida. A 2 outs del juego, no hit, no run para el zurdo Milton Quintana. Preparado el pitcher, el lanzamiento, aquí viene, bola baja la primera. Bateando Marvel Olivas, lleva par de ponches. Este es el pelotero más experimentado, él y Avener González son los de mayor experiencia en ese equipo, que son los bateadores que están de manera consecutiva y que van a tratar de evitar el juego no hit no run. Tiene par de ponches. Oliva ha preparado el zurdo, lanzamiento, liso swing, tirándole al strike de calidad como grupo logístico en Premar Calidad Hecha Servicio. 8-0 el juego, 8-0 el juego, preparado el zurdo, lanzamiento, le tira el bateador, está conectando, rolling entre tercera y short, la pelota se va de hit hacia el level, se termina el no hit, no run. Cañonazo de hit, sencillo el batazo, corredor en primera como de primera, Zuno Electrodoméstico que vende Copasa, la casa en las grandes marcas. Y lo decíamos, el de mayor experiencia, Olivas y Avener. Cuando van a cambiar a Olivas allá en la primera base, sale un corredor que van a buscar la carrera, por lo menos, de evitar la blanqueada.
la veintiúnica van a tratar de hacer aquí el equipo de Madrid. Y aquí batea Benner González, preparado el zurdo por la cabeza, se le va la pelota al catcher, el corredor de primera va para segunda, hay un wild pitch. Hay corredor en la segunda base, cuidado, se le va también la blanqueada, bateando a Benner. A Benner en el juego de hoy no le han podido lanzar, lo golpearon en el inning número 2 y fue a la primera base por bola en el inning número 5, preparado el pitcher, el lanzamiento, ese sí, E-Try, le cantaron el primero. El E-Try de calidad como grupo logístico en Premar, calidad hecha servicio. Preparado el zurdo, se impulsa, le tira Benner, foul la pelota. Es el segundo E-Try, el E-Try de calidad como grupo logístico en Premar, calidad hecha servicio. Tienda Benotto le ofrece bicicleta para todos los gustos de ruta, de montañas, urbanas y para niños. Te esperamos en Plaza Natura. De lunes a domingo, no cerramos para nada. Lanzamiento, bola baja. Bateando a Benner González, 2-2 al círculo de espera. Leiber Santelis, el jardinero izquierdo, preparado el zurdo, lanzamiento, le tira Benner, está conectando, rolling, ahí por segunda, tiene el segunda base, la pelota, ve el tiro a primera, 4-3, se anota el lao número 2. A ese bateador lo pusieron out, usted ponga out sus preocupaciones con soldaduras Lincoln Electric. Soldaduras de calidad mundial, excelente desempeño, rentabilidad en sus proyectos. Soldaduras Lincoln Electric, distribuidas en Nicaragua por MacGregor División Industrial. Hay dos out, viene a batear Leiber Santelis. Bateando el equipo de Madrid, ahora de una vuelta ahí Rafael Estrada, detrás del bateador, y le entrega la pelota cerca a su lanzador. Preparado el pitcher, el zurdo, se impulsa, viene para el home, E-Try, le cantaron el primero. El E-Try de calidad como grupo logístico en Premar, calidad hecha servicio. Corredor en la tercera base, se prepara el zurdo, viene para el home, liso swing, tirándole al tercero, se poncha el bateador y este juego, señores, se ha ido a la historia. Victoria del equipo de Madrid sobre, ¿cuál Madrid? El equipo de los Dantos sobre el equipo de Madrid. Mientras preparamos los números finales, vamos con Edgar Rodríguez. ¿Y tú cómo estás? Como la 580, Edgar, efectivamente ha concluido el partido, una victoria contundente de los Dantos 8-0 sobre el equipo de Madrid. Y lamentablemente pues se le escapó la posibilidad del no-hitter al zurdo Quintana en esta ocasión. Yo igual que vos tenía el temor también de Marvel Olivas, porque se trata efectivamente del pelotero más experimentado, el mejor bateador de ese conjunto, y él pues mostró precisamente esa diferencia entre él y sus compañeros, conectando el imparable en este momento contra Milton Quintana. Así que Marvel Olivas pues esfumó, o más bien desapareció, la posibilidad de un no-hitter para Milton Quintana por el equipo de los Dantos, que hizo una gran presentación y fue pues un tremendo soporte para esta victoria del equipo de los Dantos con marcador de 8-0. Elder Martínez carga con el revés y el trancazo de Estrada pues fue el batazo más importante, más contundente, que le dio ya, las características de una paliza a un partido que estuvo siendo peleado primero por el duelo de zurdos entre Elder Martínez y el zurdo Quintana, y que eventualmente se fue abriendo pues hasta que el trancazo de Estrada lo convirtió prácticamente en una paliza para el equipo de los Dantos. Presentación la de Milton Quintana, a pesar que toleró un hit y se le escapó la posibilidad de inscribir su nombre en los libros de historia, algo que sí hizo Renato Morales hoy, ¿verdad?, con su imparable 1500, como ya nos decía Martín Ruiz Borges. Vamos con Edgar Estrada y los números finales de este partido que concluye la barrida de los Dantos sobre el equipo de Madrid. Edgar, ¿y tú cómo estás? Como la 580, aquí están los números finales. El equipo de Madrid, oficialmente, 20 hombres al bate,
no anotaron carreras. Conectaron un cañonazo de hit que, como decíamos, Marvel Olivas hacia el Efil. Salvó del juego no hit, no run a su equipo. Dejaron a un corredor en circulación, se poncharon en 5 oportunidades, recibieron una base por bola y a la defensiva cometieron par de errores. Mientras el equipo ganador, el equipo de los tantos, 27 hombres oficialmente, anotaron 8 carreras, conectaron 11 cañonazos de hit, dejaron a 4 corredores en circulación, se poncharon en par de oportunidades y recibieron 6 bases por bola. Los innings graves para el equipo de Madrid, el quinto y el sexto inning, donde los tantos anotaron un total de 7 carreras. Victoria para el abridor Milton Quintana y la derrota para el abridor también del equipo de Madrid, Elder A. Martínez. Así es que barrida de 4 del equipo de los tantos sobre el equipo de Madrid. A nombre de nuestros patrocinadores, a nombre de